Bé, anem a començar aquesta... Bueno, benvinguts, bienvenidos, bienvenidas. Falta Inma Prieto, que ha tenido un pequeño problema, pero llegará en breves. Vamos a empezar pues, con esta segunda jornada de la hibernación de la hibernación de la granota, la hibernación de la granota. Y vamos a comenzar con una mesa que se titula Memoria y Transmisión, Memoria y Transmisión, donde se va a reflexionar sobre la configuración y la producción y la transmisión de la memoria desde distintos ámbitos, desde el cine, desde la performance en el espacio público, la literatura y, por último, desde las nuevas tecnologías. Va a empezar hablando Magí Crusells, a mi lado. Le voy a presentar muy brevemente y luego le doy la palabra. Va a hablar cada uno de los conferenciantes y al final abriremos un turno para preguntas. Magí Crusells es doctor en Historia Contemporánea, profesor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, donde imparte asignaturas sobre historia y cine y mundo actual. Es también director del grupo y centro de investigaciones Film Historia, dedicado al análisis histórico desde el cine. Sus publicaciones más destacadas son Directores de cine en Cataluña, de la A a la Z, editado por la Universidad de Barcelona en 2008, Cine y Guerra Civil Española, Imágenes para la Memoria, ediciones JC en 2006, Las Brigadas Internacionales en la Pantalla, Universidad de Castilla-La Mancha en 2001, y La Guerra Civil Española, Cine y Propaganda, editada por Ariel el año 2000. Bien, te doy la palabra. Buen día, buenos días, Egunon. Antes que nada, agradecer a los organizadores de este congreso, no solamente la celebración del mismo, que implica un gran esfuerzo, sino también la versibilidad, que es muy transversal a la hora de incluir diferentes disciplinas, como por ejemplo sería el cine. En ocasiones me he encontrado que cuando me he presentado en algún círculo así más reducido y a nivel coloquial, que soy profesor de historia contemporánea y de cine y que proyecto pues fragmentos de películas, la gente dice, ostras, qué bien, ¿no? Llegas ahí, haces el play y ya está. Mal vamos, si este es el pensamiento. Se trata que a partir de lo que sería de las películas se pueda reflexionar, pensar, debatir, en definitiva aprender. Pienso que el cine es una fuente histórica de la misma manera que pueden ser las fuentes orales, diferentes obras artísticas, como por ejemplo pueden ser las memorias, los libros de texto, las obras, por ejemplo, de un novelista, porque todo ello refleja mejor o peor lo que sería el contexto de una época. Y sería misión ya de los historiadores y también del público en general, pues a partir de este momento, debatir sobre los diferentes elementos. También me he encontrado en ocasiones con estas personas, así por decirlo de alguna manera, escépticas de que con el cine se puede aprender, o ya que estamos en el Congreso de Memoria, si realmente con el cine se puede conseguir algunas de estas finalidades. Y muchas veces piensan, bueno, sí, con el cine documental sí, porque es más objetivo. El cine de ficción, claro, como es ficción, es mentira, lo dejaríamos de lado. Bueno, pues pienso yo que craso error, no porque el cine documental en principio no sea de ficción, tenga que ser más realista. Bueno, la prueba, por ejemplo, las podemos tener en los documentales nazis, que adulteran, manipulan lo que sería la realidad y son, bueno, documentales en este sentido. Precisamente para enlazarlo un poquito con lo que es en la sesión que me toca inaugurar en el que sería en el día de hoy,
se está llevando a cabo aquí en lo que sería en Cataluña, en Terrassa, que es una población que está más o menos a unos 40, 50 kilómetros, el rodaje de una película de ficción que la dirige una catalana, la Mar Tarragona, que es el fotógrafo de Mauthausen, que tiene como protagonista, basada en la historia real, de Francesc Boig. El papel está interpretado por Mario Casas, el otro día lo leí, que bueno, ha adelgazado lo que sería 12 kilos para meterse en la piel del personaje. Hace ya unos años, un poco más de una década, se realizó un documental, precisamente, que tenía un título más o menos análogo, que sería Francesc Boig, un fotógrafo en el infierno, que la dirigió Llorenç Soler, y refleja pues, un poco, valga la redundancia, la historia de película que tuvo esta persona, que además tiene la característica que fue el único español que participó en el juicio de Nuremberg. Fue el único que pudo acusar directamente, a través de lo que sería su trabajo, porque como él era fotógrafo profesional, cuando ingresó en el campo de concentración de Mauthausen, uno de los más altos índices de mortalidad, bueno, pues, había una pequeña entrevista cuando le dijeron que él era fotógrafo y dijeron, bien, pues tú con nosotros para hacer fotografías de lo que pasa aquí y de todas las personalidades que nos rodean. Es bastante interesante porque, primero, nos habla un poco de la impunidad que pensaban que tenían los nazis, que, bueno, claro, pues se pensaban que serían invencibles y que esto les demostraría el día de mañana con estas fotografías, pues hacer una nueva historia. Claro, cuando afortunadamente pierden, la cosa se les vuelve en contra y, por ejemplo, estas fotografías que hizo Francesc Boig y que consiguió sacar los negativos con muchas dificultades del campo de concentración, luego fueron motivo de prueba en lo que sería en el juicio de Nuremberg. Por tanto, aquí vendría lo que sería por eso quería destacar lo que es la importancia tanto del cine documental como el cine de ficción. Por supuesto, no está hecha la película, no está acabada, pero esperemos que sea lo más fidedigna y objetiva a posible, porque lo que sería el hecho en sí se lo merece. También soy de la idea que una película, sea de documental o film de ficción, no cambia la historia. De hecho, ninguna obra de arte cambia la historia. Ya que estoy hablando de la Guerra Civil, una de las obras más emblemáticas, el Guernica de Picasso, prácticamente mundialmente conocido, podríamos hablar que produce una catarsis, pero cambiar la historia no la cambia. Acaba la guerra, como todos sabemos. Pero si a partir del Guernica de Picasso sirve para hablar de lo que sería del bombardeo, de los diferentes elementos de la intervención nazi en el bando franquista, etcétera, etcétera, bueno, pues si esto ya genera lo que sería un debate, una reflexión, pues bueno, adelante, ya me está bien. Pues en el caso de las películas vendría a ser un poco lo que es lo mismo. Para prepararme un poco lo que sería la sesión de hoy, estuve pues, haciendo un poco la estadística y a nivel cinematográfico y también podemos decir televisivo, por decirlo de alguna manera, si hablamos de lo que sería el 80 aniversario del inicio de la Guerra Civil, en el 2016 prácticamente pasó sin pena ni gloria. En cambio, lo que sería 10 años antes, el 70 aniversario, algunas películas se hicieron, seguramente tendría que ver en este sentido quién estaba en el gobierno. Me estoy refiriendo que el Partido Popular, con la mayoría absoluta que tenía en el 2015, pues no le interesó para nada recordar lo que sería el pasado. En cambio, una década atrás, en la época del gobierno de Zapatero, con la llamada Ley de Memoria Histórica, algunas películas se hicieron. Pocas, bueno,
más vale pocas que nada, en ese sentido. Y se puede discutir la memoria histórica del gobierno socialista, si es floja, si cojea, si se podía hacer más o se podía haber hecho de otra manera. Bueno, pero la tenemos ahí y ya sería, por lo menos, lo que es un punto de partida. Un punto de partida que realmente, en el caso del cine, tenemos una fuente primaria muy, muy buena. Y ello es debido, básicamente, al trabajo, primero, de los operadores que en su día rodaron lo que sería el conflicto, no solamente operadores españoles, sino incluso vinieron extranjeros. Está sobreconocido, por ejemplo, corresponsales extranjeros como el Hemingway, pero de la misma manera que vinieron de Estados Unidos, también vinieron operadores cinematográficos del mismo país de Hemingway, como por ejemplo de la Unión Soviética, del Reino Unido, para ofrecer en lo que sería en sus respectivos países la visión de lo que estaba pasando en nuestro país. Digo todo esto porque la Filmoteca Española, una de las misiones que se encomendó en su día es que, como ya tenía un fondo propio de las imágenes rodadas entre 1936 y 1939, que era bastante grande, decidió, pues bueno, vamos a ampliarlo, nos ponemos en contacto con filmotecas de alrededor del mundo y compramos películas, tanto documentales como de ficción, lo que antes estaba comentando, y hoy en día, bueno, si quieres hacer una película, te tienes que poner en contacto con lo que sería con la Filmoteca Española para hacer uso de lo que serían estas imágenes. Precisamente, lo que sería en ese 70 aniversario que antes hablaba, se realizó en televisión española una serie que se llamaba La guerra filmada, que es bastante interesante, y una de las misiones de la televisión pública, porque fue una producción de televisión española, es dar a conocer al público en general este fondo cinematográfico. Son centenares de horas. Bueno, claro, sí, se hizo una pequeña selección. No solamente eso, sino que posteriormente, a causa de lo que sería ya problemas económicos, y esto no fue hasta el año 2009, o sea, estaríamos dentro de lo que es la última década, se llegó a editar lo que sería esta serie en DVD. Concretamente eran cuatro, y el precio, bueno, afortunadamente también era público. Era, de verdad, no sé, me parece que no llegaba a lo que serían los 30 euros y era un pack con buena presentación. Incluso había un pequeño librito que tenía la presentación de un catedrático de la Universidad de Zaragoza, como es Julián Zaragoza, Julián Casanova, perdona, que es de Zaragoza. Aquí venía la confusión, gracias. Y, bueno, realmente vale la pena. Lo único que, bueno, que se agotó de manera inmediata y posteriormente no se ha reeditado. Como tengo relación con la Filmoteca, pues, me acuerdo que tuve, utilizando un poco el símil cinematográfico de una película basada en un discurso de Winston Churchill, me costó prácticamente sangre, sudor y lágrimas conseguir ese pack porque hoy en día está prácticamente imposible localizarlo, y me puse en contacto con la Filmoteca y les dije, oye, ¿por qué no lo reeditáis? Bueno, dice, esto depende de arriba. Hoy en día, ¿quién está? 2009, claro, ya estaba lo que era el gobierno del Partido Popular. Y dijeron, no interesa. Nosotros ya lo hemos propuesto porque, bueno, es que la primera edición, en menos de un mes, se agotó. Entonces, bueno, es que ni a nivel económico, de decir, bueno, pues mira, podemos obtener un beneficio. Dijeron que no, que se empleaba el dinero para otras cosas, y desafortunadamente, pues bueno, todo esto nos llevaría un poco a lo que es el pacto del olvido, lo que hubo en la transición, que pienso yo, vale, la transición se hizo como se hizo, tal vez en aquel momento era necesaria, incluso podía aceptarlo, vale, pero bueno,
Nada es inamovible en esta vida. Todo se puede cambiar y transformar, y sobre todo si se hace de buenas maneras. Por eso pienso que ese pacto del olvido tendría que dar pacto a un recuerdo para comprender lo que sucedió en nuestro pasado de forma crítica. Sobre todo porque hemos de entender que la ciencia histórica es evolución, es transformación, y se trataría de practicar este elemento. Muchas veces nos encontramos que algunos organismos pues, públicos dificultan lo que sería esta investigación, esta búsqueda de lo que serían los documentos, y bueno, sería un poco un trabajo de hormiga y vivirlo de manera lo que es apasionada. En definitiva, pienso que el cine tiene una característica que nos permite ver a los protagonistas del pasado en diferido, y esto es realmente un elemento realmente enorme, y sobre todo con lo que sería con la generación actual, lo que es los jóvenes. Y yo en las clases realmente me lo he encontrado. Ellos ya son de una nueva generación que prácticamente, si no han nacido con el móvil o con la tablet, pues poco les queda. Incluso algunas veces en clase les tengo que pegar la bronca, perdonad, pero utilizan lo que serían estos medios cuando en la clase, bueno, pues se viene a escuchar al profesor, pues se viene a escuchar al profesor, aprender, ¿no? A lo que sería el móvil. Pero bueno, todo esto daría referencia a lo que sería a este mundo audiovisual que prácticamente ya lo tienen integrado en lo que sería en su mundo, y aprovechar lo que sería este elemento pues para transmitirlo a lo que sería a nuestros alumnos. Y dentro de lo que sería esta última década, también aprovechar un poco las nuevas tecnologías, aunque en su día yo reconozco, pues, bueno, no me tengo que esconder, que como mínimo fui un poco escéptico. ¿A qué me refiero? Y prácticamente con esto ya quisiera acabar para dar la palabra a lo que sería a mis compañeros. Es, por ejemplo, al coloreado de imágenes. Yo en su día realmente, vuelvo a repetir, que fui muy crítico porque pensé, bueno, si un autor en su día las filmó las películas en blanco y negro, porque nosotros tenemos que cambiarlas, iba a decir adulterarlas, pero bueno, ya me entendéis un poco lo que os estaba comentando, porque todos tenemos la imagen de la Guerra Civil Española en blanco y negro, pero realmente no fue así. La sangre seguramente, bueno, seguramente no, seguro que era en roja. La bandera franquista, bueno, tendría el color que todos suponemos, la bandera republicana sería de tricolor. Y el único, vuelvo a repetir que en su día fui bastante crítico a lo que sería al respecto, pero luego si me fui abriendo un poco es cuando me di cuenta, sobre todo lo que serían mis clases, que con el color captabas más la atención de estos jóvenes alumnos. Ya decías, ostras, tú, ya no es el... Claro, ellos lo veían un poco como un cuento de los abuelos, una cosa del pasado. En cambio, al ser en color, volvían a ser imágenes de hace 80 años, pero las notaban más cercanas. Y de verdad es que lo noté y pensé, ostras, Magí, bueno, pues mira, ya que están hechas en color, pues bueno, aprovechemos lo que sería este medio, no solamente para debatir pues, lo que sería la Guerra Civil Española en sí, sino también, bueno, pues, exponerles a los alumnos, bueno, ya sabéis, esto originalmente estaba en blanco y negro, ha sido coloreada, ¿qué os parece o no? Y bueno, y iniciar lo que sería un debate que queramos o no, pues bueno, está ahí, y las nuevas tecnologías pues, nos permiten lo que sería no solamente la restauración de lo que sería de las imágenes, sino incluso este acercamiento que, vuelvo a repetir, sobre todo se entiende con los jóvenes de hoy en día. Entiendo que una persona a lo mejor ya con cierta edad pueda tener lo que sería un pequeño rechazo, pero bueno,
vuelvo a repetir que si esto nos permite acercarnos a lo que sería a un suceso como el de la Guerra Civil, por decirlo de alguna manera, es una de mis especialidades, pues bienvenido sea. Muy bien, llegados a lo que sería este momento, no sé si estoy dentro del límite, si me he pasado, es que casi preferiría... Tienes 2 minutos, si quieres. Ah, tengo 2 minutos. Uah, 2 minutos da para mucho. También comentar que pienso que la cinematografía, por lo menos española, de estos últimos 10 años, faltaría un poco lo que sería la rigurosidad histórica y también en muchas ocasiones hacerlas atractivas de cara a lo que sería al público. ¿Vale? De acuerdo. He comprobado que entre el alumnado tiene un gran conocimiento de películas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero de la Guerra Civil Española, pues, y sobran dedos, ¿eh? Lo digo, que me digan el título entero, vamos, pocos, ¿eh? Me dicen lo que serían E5. Y aquí habría un pequeño hándicap y sería el cliché que, claro, que piensan, bueno, claro, el cine español es que menudo rollo, ¿no? Esto no tiene nada de atractivo. Claro, si miramos, por ejemplo, lo estuve haciendo un vaciado, por ejemplo, las películas del año 2016, aquí en España, las recaudaciones, en el número uno estaría una película de dibujos animados, Canta, que está muy bien, yo la fui a ver con mi hija, o sea, no voy a lo que es a criticarla, pero bueno, de todo hay en la vida, hay momentos pues para divertirte, para desconectar, otros para aprender, para reflexionar, pues bueno, lo que os decía, por ejemplo, esta película Canta tuvo 2.800.000 espectadores con una recaudación de más de 15 millones y medio. Y para que os hagáis un poco la idea, la película Julieta de Pedro Almodóvar, de sobras conocidos, tuvo 340.000 espectadores. 340.000 espectadores respecto a los 2.800.000 que antes os comentaba. Y aquella película que os decía antes, que me parece que no he dicho lo que sería el título, un documental que realizó una productora catalana, Minoría Absoluta, que coloreó las imágenes, se llamaba el documental España en dos trincheras, la guerra civil en color. Desafortunadamente, según datos del Ministerio de Cultura, solamente fueron a verla 1.230 personas con una recaudación de poco más de 8.600 euros. Bueno, las cifras cantan. Pero después también es bastante curioso que de esta película de España en dos trincheras, la guerra civil en color, se realizó una versión para televisión en tres episodios que, aunque fue pasada en un canal de pago, según se hizo una estadística de los espectadores, aquel día fue la película o documental más visto de estos canales de pago, ¿no? Pues ya quiere decir que tiene lo que sería un cierto público. Recordar, lo que antes os decía, que era en color. Bueno, tal vez a lo mejor contribuyó a lo que sería que estos espectadores pues pudieran acceder a lo que es a estas películas, que posteriormente fue editada en lo que sería el mercado comercial en DVD y las cifras realmente son bastante esperanzadoras. O sea que tiene lo que sería su público si sabemos vender, por decirlo de alguna manera, el producto y rompemos lo que sería ese cliché de que pensamos que todo lo español, pues bueno,
sobre todo por lo que se refiere al cine, pues es de baja calidad. No, como todo en la vida, hay cosas buenas y cosas malas. Y pues, se pueden hacer cosas buenas aquí en España como se pueden hacer cosas malas en la otra punta del mundo. Se trataría, en este caso, pues de seleccionar y escoger aquel elemento que fuera más atractivo. Muy bien, perdona si me he pasado de lo que sería de los dos minutos. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con Inma Prieto, que ya está aquí. Inma Prieto es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Girona y DEA en Teoría y Cultura Contemporánea por la misma universidad, donde actualmente está preparando una tesis doctoral sobre el lenguaje de la videoacción en España. Asimismo, Inma tiene una larga trayectoria como comisaria independiente y crítica de arte y ejerce la docencia en distintas universidades y escuelas de arte. Gracias, Inma, cuando quieras. Gracias a todos y, en primer lugar, disculpad el retraso, un pequeño percance, especialmente a Jordi Guixé por la invitación, a la Universidad de Barcelona por acogernos y a todos los que estáis aquí escuchando y que habéis venido. La charla la voy a dividir como en tres puntos, relacionados entre ellos pero independientes. Me ha venido, la verdad, muy bien que Crusells hablas antes que yo, porque es increíble cómo las diferencias, ¿no?, de un ámbito, de un lenguaje a otro, pueden modificar el planteamiento de las leyes o políticas de memoria, dependiendo del medio o lenguaje del que hablamos. En primer lugar, una pequeña nota institucional. Y siguiendo un poco la invitación y el título del programa, estos últimos 10 años sí que se ha trabajado muchísimo en el ámbito de las leyes. Se es consciente de la necesidad de crear políticas de memoria para conservar el patrimonio, pero obviamente el problema es mucho anterior. Dentro del mundo de la cultura, como todos sabemos, y aquí cada uno de nosotros está especializado de algún modo en un medio, el sector del arte yo creo que es de los más afectados. Pero dentro del sector del arte, precisamente la performance, el arte de acción, es como el hijo olvidado, ¿no? Realmente. Es cierto que se juega con una contradicción inherente al propio medio, que es su naturaleza efímera, ¿no? O sea, cómo a veces, cómo conservar, o incluso qué hay que conservar, ¿no? Porque aquí empezamos una primera distinción de que ya no es conservar la obra, siempre estamos partiendo de que aquello que conservamos es el documento de. La performance es una definición muy simple, pero nos sirve para acercarnos a ellos. Viene definida por tres puntos, que es tiempo, espacio y presencia. Es decir, es un aquí y ahora con la presencia directa del sujeto que lleva a cabo la acción o la performance. Con lo cual, o estamos allí para tener la experiencia de, o nos la hemos perdido. O aquello que nos permite saber lo que sucedió es siempre una fotografía o un vídeo. En torno a esto es donde realmente hace falta concienciar todavía muchísimo, si es que estamos, yo creo que en los antípodas, de poder hablar de unas leyes y políticas de memoria aplicadas al ámbito de la performance. Por parte de algunas instituciones, sea Reina Sofía en Madrid, sea el MACBA en Barcelona, sí que obviamente en los archivos o los fondos empiezan a haber una colección, ¿no?, que nos permite conocer qué es lo que ha sucedido, pero todavía falta muchísimo terreno y está, yo creo, que todo por hacer. Dos ejemplos muy simples. En Barcelona se encuentra el archivo AIRE. El archivo AIRE lo dirige Joan Casellas. Curiosamente, el ámbito de la performance siempre ha sido un espacio muy autogestionado. Han sido los propios artistas, yo no soy artista, pero lo he podido saber a través de ellos, quienes han organizado sus propios festivales, uno, para tener cierta visibilidad, siempre hablando de un ámbito español, y dos, han sido ellos mismos los que se han grabado, se han hecho fotos los unos a otros, y esto ha generado ciertos archivos individuales, locales, pero al fin y al cabo pequeños fragmentos de memoria, ¿no?, pero que obviamente hace falta rescatar, catalogar, y hacer públicos para que puedan ser consultados y que nos ayuden a crear esta historia de. En ese sentido, vuelvo al principio, en Barcelona se encuentra el archivo AIRE, es un archivo que reúne más de 3.000 fotografías
Ya, todas realizadas por Joan Casellas. Creo que es de los pocos agentes en España, en el Estado español, que yo creo que no se ha perdido ni un festival de performance, sea en Sevilla, sea en Madrid, sea en Vigo. De hecho, el mundo de la performance o de la acción, sobre todo atendiendo a una definición de la misma bastante purista. Luego hablaré de cómo la acción o cómo las prácticas contemporáneas, de arte contemporáneo, precisamente por cierta permeabilidad de lenguajes, hibridación entre los diferentes medios, dependiendo del proyecto, ¿no?, se juega a mezclar vídeo con performance, con fotografía. Pero esto es algo mucho más actual. En cuanto al pasado, como os digo, ha sido un núcleo bastante pequeño, de hecho, casi siempre se conocen muy bien entre ellos, el núcleo de Madrid, el de Sevilla, el de Vigo, como digo, el de Barcelona o el de Girona, que ha sido un núcleo que precisamente por tener esta cuestión, ¿no?, como anecdótica en relación a Duchamp, ha generado un festival que todavía hoy sigue en funcionamiento y por el que ha pasado muchísima gente. Como os digo, han sido ellos quienes se han generado sus propios festivales, sus propios ámbitos o marcos de actuación y a su vez han jugado a este documentar. En cuanto al archivo Baire, vuelvo a ello, es un archivo de más de 3.000 fotografías. Me consta que Joan Casellas ha intentado cederlo, es decir, regalarlo prácticamente a diferentes instituciones solo con una condición. Solo yo sé dónde he estado y sé quién son todos aquellos que aparecen en las fotografías. Detalle que ya es muchísimo. Hablo desde una Esther Ferrea o Juan Hidalgo, que son los pioneros del arte de acción en el Estado español, junto con muchos otros, Isidoro Valcárcel Medina, Fina Miralles, Carla Sagmor, ahora que llevamos unas semanas que se están llevando a cabo bastantes homenajes, y nadie le ha hecho caso. Él solo pone esta condición: quiero ser yo quien catalogue, porque sé, las fotos son mías, y ya es, yo creo que tiene que ser muy difícil como autor desprenderse de este material, tener la generosidad de regalarlo, y dos, obviamente, el trabajo de catalogación, es decir, sentarte a identificar a cada uno de los individuos que aparecen en las imágenes, requiere de un tiempo que tiene que ser pagado. Bueno, pues esto es imposible. Las instituciones aceptan el archivo, sí, es un regalo sin más. Luego ellas ya verán cuándo, cómo o quién lleva a cabo esta catalogación o identificación, cosa que me parece aberrante. Entonces, incluso el título de Leyes y políticas de memoria me hace gracia, porque para mí las leyes son inexistentes, directamente ni siquiera están planteadas. Si hablamos de un ámbito como de la performance o la acción, si hablamos de memoria, sí, pero además por otro tema, porque la performance, al contar con el cuerpo como elemento ejecutor, hay un punto de memoria que es inherente al propio medio, ¿no? Y el cuerpo contiene en sí una huella que aparece siempre en estas performances, solo que, claro, es otro tipo de memoria, no es de la que aquí estamos trabajando, pensando en cómo documentar, cómo crear esta memoria. Esto por un punto, por un lado, ¿no?, hablando de este tema de lo institucional. Hay otro ejemplo que quiero poner, y con esto cerraría este primer punto, que es el archivo ELA. ELA, también contemporáneo, siempre en este de 2007 a 2017, es el European Life Art Archive. Es un archivo que además está ubicado en el Estado español, un archivo digital, online. Se pudo llevar a cabo gracias a una ayuda de investigación de la Comunidad Europea. Éramos tres partners, la Universidad de Oxford, una residencia de artistas en Berlín, Glogauer, la Universidad de Girona. Yo fui la manager de este proyecto y el objetivo era llevar a cabo una serie de entrevistas a los pioneros del arte de acción. Cada uno, de algún modo, cada partner, se ocupaba de su territorio, ¿no? En este caso nosotros hacíamos Península Ibérica porque nos dedicamos a Portugal, España y Portugal. Llevamos a cabo 18 entrevistas, de 2 horas cada una de ellas, y precisamente el tema de la memoria fue uno de los temas, de los puntos en los que más trabajamos. Porque no solo estuvimos preguntando acerca de la obra, sino que tuvimos muy claro que nos interesaba vida y obra al mismo nivel. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en el año 64, cuando estamos hablando del franquismo, ser hijo único, ser una familia en la que sois 14 hijos, ser mujer, ser hombre, a qué tipo de escuela has ido, si es que has podido estudiar, eres autodidacta, cómo. Estoy hablando obviamente de unos años muy primerizos y que es importante, ¿no?, hablando de este tipo de lenguaje. Por ejemplo,
A mí yo donde incluso entender el arte de, o la práctica performática de Esther Ferrer, escucharla a ella, cómo contaba que en su familia eran 14 hijos, se ponían en fila, era la cosa más ordenada del mundo y para sentarse en la mesa era casi un ritual, ¿no? De medidas, de todo controladísimo. Entonces, cuando yo ahora a ella la veo, que se levanta y mide el suelo, se mide a ella, más allá que podamos llevar a cabo una lectura feminista en su trabajo, que obviamente es inevitable hacerlo, ¿no? O sea, hay que hacerlo para hablar de la práctica de Esther Ferrer. Pero bueno, que son relaciones, vida y obra, que también es importante tenerlas presentes. Bueno, entonces, volviendo, todas estas entrevistas se encuentran en ELA. Es un proyecto que duró 2 años gracias a esta ayuda europea y ahora mismo está colgado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna institución que apoye seguir adelante con ello. Tenemos estas 18 entrevistas a los pioneros. Empezamos cronológicamente pensando, bueno, algunos tienen 80, 90 años, que dure, vamos, muchísimo, pero como aquel que dice... Es fácil que en algún momento les pase algo, espero que no, pero bueno, es inevitable no también pensarlo. Lo hicimos todo con Creative Commons para ponerlo al alcance de cualquier investigador, docente o aquel que quiera informarse al respecto. Solo puedo decir que, como hemos tenido que cerrar la web, pues tienes que ir físicamente al archivo de la cátedra y pedir que te deje los DVD, porque no hay modo. Ni siquiera nos ayudaban a sostener el peso de la web. Es así de triste, cosa que no ha sucedido en Oxford o en Berlín, ¿no? Por algo será. Esto como este primer punto, con dos ejemplos institucionales, ¿no? Por un lado, el archivo AIRE de fotografía, con más de 3.000. Por otro, el archivo European Life Art Archive, un archivo, como os digo, en total hay más de 54 entrevistas a pioneros del arte de acción de toda Europa, especialmente Inglaterra, Alemania y España. En un segundo punto, y mezclando también pasado y presente, lo vamos a llevar a nuestro terreno. Aquí tenemos unas imágenes, os lo comentaba, creo, del cine, me parece interesante también, porque... espero no pasar, voy bien, ¿no? Sí. El tema del cine, aunque en políticas culturales, en cualquiera de los ámbitos que nos movamos, las críticas son interminables. Repito, en el mundo del arte, yo creo que somos el hijo olvidado. Dentro del mundo del arte, la performance o el vídeo, aquello que consideramos que son nuevos lenguajes, es decir, que aparecen en los años 60, siguen siendo los más perjudicados. Aquí tenemos unas imágenes, es una primicia que las tengáis, no es broma. Este es el primer videoarte que se llevó a cabo en el Estado español en el año 69. Se perdió en el año 87 la primera retrospectiva de vídeo del Reina Sofía, que se llamaba La imagen sublime. Es una obra coral llevada a cabo por 4 artistas, Silvia Gubert, Jordi Galí, Antoni Llena y Àngel Jové. Y en esta pieza, de hecho, tenemos este punto performático. No se acaba de saber si es documento o no es documento. Es muy interesante escucharles a ellos cómo te cuentan hoy, que de hecho nadie sabía lo que era un vídeo. A ellos, 69, vuelvo, ¿no? Una época todavía en dictadura. En Barcelona habían solo 2 lugares los que dejaban que pasasen cosas. Uno era el Instituto Alemán, lo que hoy es el Goethe, ¿no? El Goethe Institut, y el otro el Colegio de Arquitectos, el COAC. Entonces, por aquella época, Corredor Mateos dirigía unas pequeñas programaciones en el COAC dedicadas a los nuevos medios, sobre todo performance y vídeo. En este sentido, les piden, ¿no?, dar una conferencia, ¿de acuerdo? Porque ellos estaban rompiendo. O sea, estamos en la década de los 60, es peculiar porque hay un grupo de artistas que ni sigue la estela informalista, ¿no?, un poco anclada o encauzada a través del Dau al Set, Tapias, Cuchart y todo este grupo, ni todavía se puede hablar de un conceptual, que ya se va instaurado a partir del grupo de Treball, ¿no?, con Montadas, a Francesc Torres, etc. Estamos en una época que ya hay inicios de rupturas muy interesantes, ¿no?, de la mano, pues, de cualquiera de estos 4 artistas que acabo de citar, Àngel Jové, Silvia Gubert, pero también otros, Amelia Riera, por ejemplo, es una artista que yo creo que hay que reivindicar y recuperar, etc. Pero bueno, volviendo al vídeo, el Colegio de Arquitectos les pide dar una conferencia para explicar, porque nadie entendía exactamente qué hacían, cuál era su posicionamiento como artista, o sea, cuál era su práctica artística, qué es lo que hacían exactamente. Y ellos, sin decir nada a nadie, deciden que en vez de dar una conferencia, van a hacer una performance. Una performance, de hecho no sabían muy bien cómo llevarla a cabo.
Ellos vivían en una casa aquí en Barcelona, se llamaba El Maduixer. De hecho, Cirici, que fue un crítico catalán de la época, los bautizó como Grup del Maduixer. Todos ellos niegan haber sido un grupo. Sencillamente era una urbanización que se llamaba El Maduixer, que estaba en la calle Clarasó número 4. Se puede visitar, creo que hoy es una escuela. Y en este sentido, bueno, pues se encontraban, no salía nada, jugaban. Y de golpe Jordi Galí llegó con una cámara de vídeo, ¿no? Jordi Galí era un personaje que tenía muchos lazos con el extranjero. Tenía como una dirección además en París a la cual se hacía llegar documentos, sobre todo de la generación Beat. Ellos reniegan bastante de la herencia francófona, se sienten más anglosajones. En ese sentido, aquí, claro, aquí estaba prohibido leer, por ejemplo, The Naked Lunch de William Burroughs, ¿no? Pues se hacían llegar a esta dirección de París el libro, con lo cual, bueno, tenían acceso a una serie de materiales, ¿no?, que les abría tanto musicalmente, que también es un punto muy importante, como literariamente, bueno, o plásticamente, porque también recibían revistas que estaban publicando en Estados Unidos, etc. En ese sentido, bueno, llevaron a cabo, hicieron un vídeo grabándose a ellos mismos. Es un vídeo que no lo podemos ver todo porque dura 28 minutos. Como os digo, este vídeo es una primicia, casi nadie lo ha visto. De hecho, lo encontré hace 6 años. Hasta este año no se ha podido restaurar el audio porque estaba en muy malas condiciones. Todo se procede de una antigua Betacam. Y hablando de ayudas, de leyes, de políticas y de qué conciencia tenemos al respecto, los cuatro artistas están vivos y decidí llevar a cabo un documental. No soy cineasta, ni mucho menos, pero bueno, fue como pensar el cine como herramienta de investigación, ¿no? O sea, ¿por qué escribir o interpretar cuando los tengo aquí a los cuatro? Vamos a ver qué pasó en el año 69, qué pasó en el Colegio de Arquitectos, porque aún así, y aquí es un ejemplo que nos permite, o sea, constatar cómo la performance se esfuma, se pierde, ¿no? Este vídeo fue lo que ellos enseñaron al público, que en el año 69 fueron a ver esta supuesta conferencia junto con una intervención. De la intervención no queda nada, ni siquiera fotos. Yo lo sé porque me lo han contado ellos, sin más. O sea, decidieron poner, es como si ahora aquí todos ustedes esperan vernos hablar, y decidimos que ponemos un monitor, algo en un momento en el que todavía ni existían móviles ni pantallas, o sea, esta viabilidad de las imágenes no era tal. Decidieron poner un monitor, apagar las luces, poner un fluorescente, ellos pintarse los labios de verde fluorescente e interactuar con el público. No sé qué pasaría porque no hay documentos, ¿no?, al respecto, pero bueno, en ese sentido, lo que sí hemos podido recuperar es este vídeo que vamos a ver solo algunas imágenes porque es, como les digo, una maravilla. A ver quién tira más lejos. Se levantaron. Bill golpeó contra la pared. Gotas de nácar. Y eso rayado. Me agotáis. Imagen niño de hace tiempo. Velocidad de la luz. 10 años. La sala de billar sobre el Market Street. Bill se tendió sobre la mesa para coger una vara. Y John le hurgó el recto con un taco de billar y riendo se fundió sobre la mesa. Sácate el pantalón, te quiero prestar uno. Bill se quitó los mocasines, llevándose la mano a la cintura y dudó. Muy bien, Bill. Bajó su pantalón y su short. No te excites. Siéntate aquí. John se tumbó sobre la cama junto a él. John tiró su camisa por el suelo cerca de la ventana. Se levantó y se sacó el pantalón. Llevaba un short rojo. Se bajó su short y mostró una erección. Y tiró su short sobre una lámpara, palpando el calor con sus dedos. Muy bien, dijo. Sus dedos dulces y precisos recorrían la espalda de Bill. Sé que nos encantaría, bueno, poderlo ver hasta el final, pero me quedan 3 minutos, me acaban de decir. Paso al final solo porque las imágenes son interesantes, porque son las...
Sí. Bueno, aquí los Beatles, que es como muy lacónico todo, ¿no? Pero son ellos subiendo las escaleras del Colegio de Arquitectos, escaleras que están intactas. De hecho, este año, cuando se presentó el documental, quise volver a rodar, o sea, a filmarlos a ellos, 50 años después, subiendo estas escaleras. Y ahora sube toda la gente que iba a ver la conferencia, que es increíble. Muchos de ellos se han podido identificar. Sé que está Salvador Clota, sé que está Santiago Roquetas, sé que, está Esther Tusquets, creo que está Jorge Herralde también, entre ellos. Bueno, personajes de la época de esta época de los 60 en Barcelona, ¿no? Que obviamente ya apuntaban hacia una ruptura. Quizás se pueda identificar a muchos más. Claro, yo no había ni nacido, no lo sé. Pero bueno, junto con Silvia y Jordi, sobre todo, no me identificaré a algunos de estos personajes que subían, solo para, bueno, mostraros cómo es de difícil, ¿no?, a veces llevar a cabo, ya no solo conservar, sino cuando has encontrado algo, cómo hacer para dar a conocer. Este vídeo ahora sí forma parte de los fondos del MACBA, pero yo lo encontré en 2010, en un estado lamentable. Hasta este año no se ha restaurado el audio. Yo creo que en otro país hubiera faltado manos para decir, oye, esto es una joya. Ya no solo por esta cuestión mítica de ser la primera o la última, que es la primera pieza de videoarte y que está relacionada con la performance. De hecho, esto también es algo interesante que quería subrayar sobre el tema de la performance, cómo apunta también a una reflexión en torno al sujeto, porque a diferencia del cine, en la época, ¿no?, cuando no existía el digital, que claro, requiere de una gran inversión, es como más costoso o más aparatoso. Cuando llega el vídeo es algo que tú te puedes encerrar en tu estudio, coges la cámara y te grabas a ti mismo, con lo cual también permitió otro tipo de reflexiones, ¿no?, mucho más intimistas, mucho más libres, sin tantas presiones, ¿no?, por el tema de lo económico. Quería apuntar otras cosas, pero creo que se quedan aquí. Eran otros ejemplos de otros artistas más actuales, ¿no? Este era porque creo que es una joya y porque para hacer el documental tuvimos una ayuda de 500 euros. Que da risa. Obviamente nos dejamos la piel, el montador, el músico, yo y un equipo de gente que lo hicimos porque nos dio la gana, sin más, como se hacen la mayoría de las cosas en este país. Pero, bueno, decirlo. Y los 500 euros fueron como, bueno, de transportes, de gasolina para ir a entrevistar a los cuatro artistas, etc. Pero bueno, hablamos de leyes y políticas de memoria, encantados, pero yo quiero que estén aquí los políticos, que nunca están, claro. Entonces, con esto acabo, tenía otros ejemplos de otros artistas que también de algún modo reivindican o vienen a subrayar la falta de todo esto mediante su propio trabajo performático, pero creo que lo dejo aquí. Si queréis os digo los nombres, pues si queréis investigar, Elena del Rivero es una de ellas, Nuria Güell es otra, y Matilda Grundig, que es una artista alemana que tiene que ver también con el bloque alemán en el 89 con la caída del muro. Elena del Rivero porque vivió la caída de las torres y llevó a cabo una acción maravillosa. Y Nuria Güell, que curiosamente, con todo lo que está pasando estos días, hace 3 años llevó a cabo una acción que se llamó Apátrida por voluntad propia, que también da mucho de sí. Pero bueno, quizás os lo cuento otro día. Gracias y paso la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Inma. Vamos a pasar la palabra a Jordi Gracia, que es catedrático de literatura española en esta universidad, la Universidad de Barcelona. Ha escrito diversos libros sobre la historia intelectual de la España contemporánea y sus publicaciones más recientes, solo voy a citar las más recientes porque tiene muchas, son Javier Pradera, Itinerario de un editor, editada por Trama este mismo año, Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía, por Taurus en 2016. También en Taurus en 2016, José Ortega y Gasset. Y Burgesos imperfectas, la ética de la taurodoxia a las letras catalanas del segle XX, editado por La Magrana en 2012 y también disponible, si no me equivoco, en español. ¿No va? Ahora, gracias. Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a Jordi Guixé y a Ricard Conesa por la invitación a participar en esta mesa
no redonda, pero sí lineal, en la que, desde luego, los puntos de vista son muy distintos, muy diferentes. Lo que acaba de contar Inma Prieto no tiene nada que ver con lo que voy a contar yo, ni siquiera lo tiene desde el punto de vista de la mecánica y del funcionamiento de las respectivas especialidades, artes o manifestaciones expresivas y estéticas. En mi caso se trata de la literatura. Evidentemente la literatura es inabordable, es inabarcable, y creo que lo menos oportuno era proponer un inventario o un listado de obras, de novelas, de representaciones dramáticas o incluso de libros de poemas que hubiesen abordado de una manera directa o contundente el presente del pasado, el presente de la memoria, el modo en el que se gestiona ese pasado y el modo en el que comparece en términos narrativos, en términos estéticos. Y quizá ante esa imposibilidad obvia en los 20 minutos que me corresponden, me ha parecido que valía la pena apuntar dos o tres elementos que creo que sí que han cambiado o que han aportado una novedad sustancial en lo que en novela fundamentalmente ha sucedido en estos últimos 10, 15 años en relación al modo en el que el pasado de la guerra civil, el pasado franquista, se aborda desde el presente y qué tipo de rasgos son posibles o es posible señalar en ese tratamiento del pasado, en esa renovación de la mirada del pasado a través, no necesariamente de la memoria histórica, sino de lo que suele ser la mejor literatura, es decir, a través del ansia de conocimiento, de la voluntad de saber a través de la ficción, a través de la voluntad de indagar formas de la verdad del pasado con las herramientas no de la historia, no de la memoria, no del periodismo, sino de la ficción narrativa. Y no obstante, no he podido reprimirme de empezar con una reflexión sobre el uso del pasado, sobre la impactante y a veces implacable presencia del pasado franquista en ámbitos sociales y literarios en relación con el movimiento independentista, particularmente de los últimos 5 años, porque buena parte de su fuente de legitimación pública, teórica e ideológica se ha basado en un tratamiento singular de la historia reciente de España, también de la propia historia de Cataluña, y quizá da alguna pista el hecho de que en el ámbito del ensayo catalán, en los últimos 2 años, uno de los libros de mayor impacto, de mayor incidencia, de mayor repercusión haya sido El llarg procés, de Jordi Amat, que trata precisamente de contar la realidad histórica de Cataluña y los conflictos con España y el crecimiento de ese mismo independentismo a través de la historia intelectual no inventada, no fabulada, no deformada, sino reconstruida de forma muy fiable, muy metódica. Y creo que es un dato con el que vale la pena pasar a una aportación muy reciente, que probablemente no está ni en las librerías, yo lo recibí ayer por la tarde, de Eduardo Mendoza, titulada ¿Qué está pasando en Cataluña? Y que, como es un librito muy pequeño, nada, pues me lo leí ayer por la tarde cuando lo recibí y me pareció que estaba pensado para que lo usase en mi intervención de esta mañana. La reflexión que hace Eduardo Mendoza a propósito de lo que ha sucedido en Cataluña tiene una condición previa particularmente lúcida y particularmente valiente. En el extranjero muchos consideran que todo cuanto ocurre tiene sus orígenes en la guerra civil y los largos años de dictadura que le siguieron. Esta fijación se debe a que, afortunadamente, no ha pasado nada tan traumático desde que desapareció el dictador y España entró en la vía democrática. Podríamos decir que por primera vez de un modo tranquilo y continuado. Desde ese momento han pasado muchos años y muchas cosas. Quizá la principal es que la inmensa mayoría de los españoles vivos no conoció la dictadura, ni siquiera la difícil etapa de la transición, y tienen del franquismo una idea vaga, fomentada por el uso melodramático de aquella etapa desafortunada por parte de la literatura, el cine, el teatro y la televisión. Hay una industria del franquismo y del victimismo poco ética, pero inocua si no se la instrumentaliza y no perdura cuando acaba el espectáculo. Me parece una reflexión muy valiente y que tiene que ver muy directamente con algunas de las reflexiones críticas que el ámbito literario, que la vida intelectual ha suscitado a propósito del movimiento de la memoria histórica,
sin ninguna voluntad de impugnarlo, sin ninguna voluntad de combatirlo, pero sí tratando de reflexionar ya sobre él como un fenómeno social, político, ideológico e intelectual, que tiene una biografía, que tiene un impacto mediático, al que algunos incluso le han calificado como industria de la memoria con cierta intención despectiva. Y creo que cuando Eduardo Mendoza puntualiza ese uso melodramático del franquismo o del victimismo, está ponderando con mucha delicadeza y con mucho cuidado que no está descalificando para nada las investigaciones, las exhumaciones, las actividades que se amparan en el ámbito de la memoria histórica, sino un determinado uso, una determinada coartada, una determinada concepción misma de la memoria histórica como ejercicio cultural, como ejercicio de memoria histórica, y que no siempre está blindada o protegida de la crítica, ni debe estarlo desde mi punto de vista. Es probable que todos tengan en la cabeza la relevancia de algunas polémicas, de algunas discusiones que ha suscitado algún otro escritor español con un alto nivel de responsabilidad con respecto a lo que hace o con respecto a la difusión masiva entre lectores normales, no cautivos, no universitarios especializados, no historiadores, no filósofos de la historia, sino lectores, lectores de novela, en lo que hace a la difusión, a la reconstrucción de una mirada del pasado, y estoy evidentemente hablando de Javier Cercas. Desde 2001, evidentemente, la publicación de Soldados de Salamina y el éxito absolutamente imprevisible, absolutamente inimaginable, ni para él, ni para sus amigos, ni para su editor, se lo puedo garantizar, de Soldados de Salamina, transformó inequívocamente el modo de narrar la experiencia en presente del pasado. Probablemente introdujo por primera vez una voz directamente conectada con la ignorancia, con la indolencia, con la ingratitud que el presente había tratado a aquellos que intentaron luchar contra el franquismo, aquellos que lucharon físicamente en la Segunda Guerra Mundial en favor de las fuerzas aliadas. Y ese sentimiento de ingratitud hacia ese pasado es lo que esa novela reflejaba a la hora de reconstruir la peripecia de un miliciano que era evidentemente el héroe de la novela y muy probablemente aquello que conmovió, que sacudió a más de 1 millón de lectores de esa novela en España para entonces. Ahora evidentemente son más, tanto aquí como fuera de aquí. ¿Ese cambio qué significó? Significó la capacidad de un novelista entonces de 40 años de resituar el pasado de la guerra y del franquismo en clave moderna, en clave contemporánea, dentro de las lógicas emocionales, morales y estilísticas del presente. Ahora bien, ese mismo autor no abandonó el tratamiento del pasado, pero sí cambió el modo de acercarse a él. Estoy pensando fundamentalmente en El impostor, estoy pensando en ese libro que para muchos consistió en una suerte de misil contra la línea de flotación del movimiento de la memoria histórica, cuando para muchos otros, entre los que me incluyo, significó una apuesta crítica también sobre la memoria histórica. E insisto que desde el mismo punto de vista de Eduardo Mendoza, es decir, no impugnándola, no descalificándola, no banalizándola, sino haciendo exactamente lo contrario, tratando de tomársela en serio desde todos los puntos de vista posible y también, por tanto, incluyendo los elementos menos cómodos de sectores del movimiento de la memoria histórica. En lo que incluyo no concretamente las asociaciones, no cada una de sus actividades, sino incluso el modo icónico, el modo simbólico de referirnos a las tareas de recuperación del pasado, a la actividad en la que estamos empeñados, me imagino que la mayor parte de los que estamos aquí, con respecto a formas ilegítimas, tramposas, corruptas
de trasladar el pasado, de conocer el pasado. Yo tengo la impresión de que ese libro sobre Enric Marco y su impresionante fraude biográfico, tuvo mucho de fortalecimiento del movimiento de la memoria histórica y de las condiciones de ese trabajo de recuperación y de conocimiento del pasado desde todos los puntos de vista. Y lo digo porque quizá pudo servir para mitigar algunos de los elementos más incómodos o que cuando menos a mí me resultan más incómodos con respecto a ese pasado. Y voy a procurar ser muy cuidadoso en el modo de decirlo porque tiene que ver con algo que aludía Inma hace un momento de modo muy directo, que es la presencia de los testigos, la memoria física de los supervivientes. Y ahí no vale ningún tipo de operación crítica en la medida en que el testigo habla de su experiencia y su memoria de la experiencia. No tiene ni la pretensión ni la capacidad de transmitir un conocimiento articulado, ecuánime, plural, de su experiencia, porque su única obligación es transmitir su experiencia, sea deformada, sea tramposa, sea corrupta, sea desmemoriada, sea falsificada. Da igual, esa es su obligación, la de ejercer como testigo lo más honesto posible de esa experiencia vivida. Es el historiador, o mejor dicho, los equipos de historiadores, quienes a partir de esos testimonios y de la mayor acumulación posible de testimonios, pueden tratar de construir un relato, una interpretación, una forma de conocimiento que use ese testimonio sin ser esclavo de ese testimonio. Con Enric Marco sucedió eso. Durante muchos años fuimos esclavos, y no quiero decir chantajeados, pero casi, por el maravilloso, por el excepcional relato que Enric Marco fue capaz de construir de una experiencia no exactamente fiable desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista documental, desde el punto de vista de la veracidad de lo sucedido. ¿Ese libro de Javier Cercas fue una provocación? Sí, claro que fue una provocación. Si la literatura no es provocación, no es literatura. Lo que no era, era una impugnación de los movimientos de la memoria histórica. Era una llamada de exigencia a los movimientos de la memoria histórica para no quedar ni cautivos ni atrapados en el relato de los testimonios, porque ese relato es indispensable, vital, trascendental, pero no suficiente. Pero no suficiente. Y muy probablemente la ficción narrativa, la construcción literaria, sí empieza a acercarse a esa suficiencia cuando trata de restituir las formas de experiencia de aquel pasado, como han hecho, no únicamente Javier Cercas, como saben de sobras, sino muchos otros escritores con el mismo afán. No voy a hacerlo, y no voy a incurrir en lo que he dicho al principio que no haría, que era el inventario de novedades o de publicaciones que han aparecido en los últimos años, que son muchísimas, pero sí quiero puntualizar, y es lo último que digo porque me parece que estoy ya en los 20 minutos, ¿no? Sí, sí quiero puntualizar un hecho muy singular y muy bonito para alguien a quien le interesa no únicamente la literatura española, la catalana, sino también, por muchas razones, la de América Latina. Y es una llamativa conexión, una llamativa sintonía de modos de operar literario por parte de algunos autores jóvenes, relativamente jóvenes, de América Latina, y para no abusar de nombres, etcétera, voy a mencionar dos: Juan Gabriel Vázquez y Patricio Prón, que son autores publicados en España, bien difundidos en España y también en América Latina, que cada uno en su respectiva trayectoria literaria, Jordi Soler, un autor mexicano afincado en Barcelona, pero criado en un entorno catalán en México, una historia absolutamente maravillosa, la peripecia alucinante que contó en un libro que no voy a recordar cómo se titula. ¡Ah! Se me ha olvidado, no me acuerdo, pero un libro del 2004 precioso. ¡Ay, estoy a punto, pero no! ¿Cómo? Sí, señor. Jordi, gracias. Los rojos de ultramar. Un grandísimo libro, una preciosidad de libro. Bueno, a lo que iba. Subrayar una suerte de sintonía entre el modo de abordar el pasado y la novela. Y resulta que tiene que ver Las formas de las ruinas, por ejemplo, de Juan Gabriel Vázquez, o Las reputaciones, del mismo Vázquez, y tiene que ver
con la implicación directa personal del autor, del novelista, con su propio nombre, con su propia experiencia, con su propia deficiencia de conocimiento, para tratar de comprender lo que ha sucedido en su país ante la violencia, bajo la dictadura, con muertos, con guerrilla, con una experiencia, por lo tanto, extremadamente complicada de explicar. Resulta que han sido algunos novelistas, muy obviamente Cercas, Vázquez, Prón, Jordi Soler, Ignacio Martínez de Pisón, Almudena Grandes, quienes, pero Almudena Grandes lo ha hecho menos para lo que voy a decir ahora, han decidido que quizá la forma más abierta de compromiso con esa memoria histórica, con esa posibilidad de conocer y recrear el pasado, es con la implicación personal de cada uno de los escritores, es decir, reconociendo el lugar desde el que escriben, reconociendo cuál es su propia formación, sus propios prejuicios, sus propias carencias y el modo en el que es posible tratar de averiguar algo de ese pasado. Por eso los tres novelistas no ocultan ni disfrazan la primera persona del singular y hasta su propio nombre como novelistas de ficción que aspira a ser verdad histórica. Pero con las armas de la ficción, con las armas de la novela, y sin ocultar, por lo tanto, la voz de un novelista que aspira a construir una forma de verdad. Una forma de verdad que no será la del historiador, que no será la del testimonio, que no será tampoco la del periodista. Y, sin embargo, quizá tiene un poco de todo. Tiene un poco de autobiografía, tiene un poco de historia y tiene mucho de las herramientas de la ficción, pero sin ficción. Sí con imaginación literaria, no con ficción. Con eso quiero, llamo la atención sobre eso, porque el resultado ha sido una modalidad de novela que ha renunciado a la virtualidad mayor de la novela, que es la ficción, y ha preferido utilizar las herramientas de la ficción para contar lo más honestamente posible, lo más fiablemente posible, la experiencia del conocimiento del pasado desde el presente por parte de los propios autores con su nombre y apellido y con una aproximación real a sus biografías. De ahí que los tres, digo estos tres para no dar muchos más nombres que no tiene sentido, Juan Gabriel Vázquez, Patricio Prón o Javier Cercas, creo que han aportado una forma de iluminar el pasado completamente comprometida con el presente y con la voluntad de utilizar la novela para que esa memoria del pasado no quede en manos ni solo de los expertos historiadores, ni solo de quienes son los testigos supervivientes de aquel pasado. Nada más y muchas gracias. Gràcies, Jordi. Moltes gràcies. Proseguimos con la última intervención. ¿Te vas a quedar aquí o quieres...? Jordi me lo prepara, ¿no, Jordi? ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, mientras voy presentando a Matilde Iroa, doctora en Historia Contemporánea y profesora titular en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus trabajos de investigación se centran en el estudio del franquismo, especialmente desde la perspectiva de la política interior y sus medios de comunicación. Su último título publicado se titula Isabel de Palencia, diplomacia, periodismo y militancia al servicio de la República, que fue premiado con el premio de investigación Victoria Kent el pasado 2013, un premio, como sabéis, dedicado a los estudios sobre las mujeres, el género o feministas. Gracias, Iroa. Gracias. Bueno, buenos días. Yo me quiero sumar a los agradecimientos que han hecho los compañeros de mesa, en primer lugar a Jordi Guixé, pero también a toda la organización del Congreso. Y no solamente agradecérselo, sino también felicitar, ¿no?, por la organización de un Congreso de estas características. Así que muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por estar hoy aquí escuchándonos y no dando un paseo en Barcelona tan preciosa y con el día que hace, ¿no? Bien, pues más allá de los libros de historia o de la enseñanza en las aulas y también más allá del mandato político de la Ley de Memoria del año 2007, pues la sociedad ha encontrado su propia vía para el conocimiento del pasado
y también ha articulado, digamos, vías de expresión y de reivindicación para un cambio del discurso oficial, como iremos viendo en esta charla. Cuando los gobiernos eluden el compromiso de elaborar políticas de memoria y, sí, cuando las elaboran no se cumplen, la sociedad pues, toma las riendas y busca mecanismos de transmisión efectiva y operativa a fin de que sus propuestas pues, de alguna manera trasciendan de lo anecdótico y de lo personal a reelaboraciones más inclusivas y más próximas a la realidad. Lo cierto es que la sociedad heredera de los vencidos de la guerra civil y los perseguidos por el franquismo no ha desistido de sus intentos por mostrar su historia y exhibir su memoria desde que la democracia se implantó en nuestro país. Es cierto que una serie de circunstancias sociopolíticas y también históricas han fomentado la vuelta al pasado, bueno, pues desde el auge, la importancia que en los últimos años ha adquirido el tema de los, derechos humanos o también la transición democrática de algunos países de Europa del Este que están envueltos también en políticas de memoria. Y en el plano interior, pues todos sabemos el aniversario del 25 aniversario de la muerte de Franco, que fue en el año 2000, el aniversario también del golpe de intento de golpe de Estado de Tejero, la primera exhumación de fosas que tuvo lugar en el año 2001, en fin, una serie de circunstancias y de ceremoniales, digamos, y de conmemoraciones que ha animado, ¿no?, este debate sobre el pasado, el debate sobre la memoria histórica, que es un término muy discutido entre los historiadores, como ayer señaló la profesora Josefina Cuesta, ¿no? Pero bueno, en general, digamos que transmitir la memoria es una parte central del contacto entre generaciones, pero las formas de transmisión, sus soportes y también sus tecnologías se han diversificado, como podemos ver en esta mesa de hoy. Precisamente, los compañeros han mostrado, ¿no?, cómo hay numerosos canales para transmitir la memoria, ¿no?, desde las expresiones culturales, como la producción literaria, cinematográfica, también las series televisivas, las exhibiciones fotográficas, pictóricas, el cómic, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, ¿no?, hizo ese cómic sobre la Guerra Civil Española, que, por cierto, fue contestado con otro cómic de Paul Preston. Y bueno, pues además de toda esta producción cultural, también en Internet se está realizando esta transmisión. Aunque es obvio que es una transmisión que tiene formas distintas según haga esta operación un historiador, un político, un creador, un bloguero o un Twitter. En el marco de las sociedades activas del siglo XXI, Internet se ha configurado como el gran archivo, ¿no?, el gran archivo infinito que decía Juan Antonio Melo y otros, Anaclet Pons y otros más, ¿no?, el gran archivo infinito, pero hoy en día también el gran archivo del activismo memorial. Y no solo eso, sino que a través de Internet y de la información que se sube ahí, pues de alguna manera se puede construir y reconstruir modelos de conocimiento explicativos de la naturaleza del tiempo en que vivimos. Es indiscutible que los medios electrónicos cambian el modo en que se crean las imágenes del pasado en el presente, de ahí que pensamos que cartografiar y analizar los lugares de memoria que están hoy en día en el ciberespacio supone revelar de alguna manera quiénes los han construido, cuáles son los contenidos que se difunden, a través de qué elementos digitales posibilita su proliferación. De alguna manera estamos también ante una historia social, una historia del tiempo presente, estamos también ante nuevas metodologías que tenemos que asumir y aprender los historiadores, metodologías que tienen que ver mucho con las herramientas digitales, con la nueva historia digital, en fin, un marco teórico y reflexivo de conocimiento y de práctica también, que no puede abandonar la metodología histórica, pero que ha de asumir otras metodologías. Los comentarios que voy a hacer a lo largo de la charla lo hemos tomado de una base de datos de un proyecto de investigación que se llama Proyecto ISMEDI, que es un proyecto de historia y memoria digital, financiado por el Ministerio de Cultura y que ha elaborado una base de datos que se puede encontrar perfectamente en Google, en Internet, si ustedes teclean ISMEDI, con H,
y es una base de datos que tiene ya recogidos más de 1.100 y pico, casi 1.200 registros divididos entre páginas web, blogs, perfiles en Facebook, cuentas en Twitter, boletines digitales y también documentos en YouTube. Así que de ahí he cogido la muestra para el análisis que les presento a continuación. Bien, comenzando por tanto por el principio de quiénes son los promotores de esa transmisión de la historia y la memoria. Vale. En primer lugar, los transmisores de la memoria digital configuran una importante variedad de actores mnemónicos, autores activos en la red, entre los que figuran instituciones públicas como archivos, universidades, centros de investigación, también organismos privados como las fundaciones, colectivos, entre otros las asociaciones, y también hombres y mujeres particulares que están contribuyendo con recursos digitales a la difusión de materiales que sirven para el conocimiento histórico. Digamos que las instituciones públicas actúan como agentes de memoria oficiales, agentes mnemónicos oficiales, especialmente los archivos, aunque todavía su presencia está muy reducida, como también se señaló ayer, apenas un 5% de la documentación de archivos, según nos dijeron en la mesa de archivos, está digitalizada. Pero no solamente eso, sino, como hemos dicho, pues otro tipo de instituciones oficiales, ¿no? Digamos que los colectivos y los particulares tienen más bien un perfil activista con objetivos de recuperación de los marginados de la historia, pero en la mayoría de los casos son objetivos reivindicativos y también objetivos con contenidos políticos. Digamos que el conjunto más prolífico de estos transmisores lo componen los colectivos, bien sean asociaciones, grupos, plataformas o fundaciones, alrededor de un 36,5%, seguido por los particulares, alrededor de un 21%, y finalmente las instituciones públicas, insisto, que han digitalizado sus fondos. En cuanto a la fecha de creación de estos lugares de transmisión, encontramos que los primeros se realizaron a finales del año del siglo XX, a partir del año 1996, 1998, especialmente podríamos señalar la página web de Manuel San Romá o de Alexander Vergara, que aportó la colección Southworth de carteles y material audiovisual, o la página de Javier Rubio, por ejemplo, sobre el exilio. Generalmente estas primeras páginas nos remiten a una web estática con mucho texto, con enlaces internos y, evidentemente, no con hipervínculos y con, digamos, las características propias de la llamada web 2.0, ¿no? A partir del año 2005 su número ha ido creciendo y especialmente algunos años con motivo precisamente de la digitalización de documentación y también porque cada vez más proyectos de investigación suben a la web sus resultados y visualizan, nos dejan que veamos cómo han trabajado, cuáles son los materiales, etcétera, ¿no? Un ejemplo es precisamente la página de Fernando Hernández Holgado sobre la prisión de Les Corts en Barcelona, o que la web que el otro día subió, patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid, sobre la cárcel de Ventas que se presentó el otro día, ¿no? Los blogs, en cambio, datan de fechas más recientes como consecuencia de la extensión de esta plataforma a principios del siglo XXI. Los primeros son del año 2004-2005 y se incrementaron mucho coincidiendo con los años después reciente de la Ley de Memoria. A partir del año 2008-2011 se pusieron en marcha muchos blogs que, como seguramente todos ustedes sabrán, se trata de diarios digitales, son diarios personales, herederos precisamente de esos diarios que antes escribía la gente, ¿no?, de alguna manera, y en ellos encontramos una importante amalgama de subjetividad, de afectividad y también una importante característica que es propia de los blogs, que es la de compartir, ¿no?, de alguna manera a través de ellos, a través de estas documentación personal que suben, fotografías, imágenes, diarios, también cartas de sus familiares, pues en eso encuentran precisamente la cultura de compartir, encuentran su hábitat natural y también configuran otro hecho que nos interesa mucho a los historiadores, que es el tema de la memoria colectiva, ¿no?, definida por Maurice Halbach hace ya tiempo, ¿no? Los perfiles en Facebook y en Twitter
de alguna manera tienen otro objetivo, que es la difusión rápida y breve de noticias sobre actividades o también novedades editoriales, otro tipo de información. Sin embargo, hay algunas cuentas de Twitter que están actuando como auténticos soportes del pasado bélico y también de la dictadura al transmitir diariamente los sucesos de la guerra. Es la cuenta, por ejemplo, de... es que se ve pequeña, ¿no? Bueno, es la cuenta, por ejemplo, de Twitter de Inés GCE, es Inés GCE, es Inés Guerra Civil Española, ¿no? O que transmite, ¿no?, diariamente, con la retrospectiva de los años, las batallas, los enfrentamientos, etcétera. O la cuenta, por ejemplo, de Antonio Hernández, que fue un deportado en Mauthausen y que utilizó Twitter a lo largo de 3 meses para contar diariamente qué era lo que le estaba pasando en Mauthausen. Respecto a qué contenidos transmiten, pues cuáles son los temas del pasado traumático que se difunden, pues como historiadora yo creo que tenemos que hacer mención, distinción claramente entre lo que es historia y lo que es memoria. De tal manera que podríamos decir que las instituciones públicas, junto a las fundaciones y también los proyectos de investigación, ofrecen recursos de utilidad historiográfica. Todos conocemos las fundaciones, la Fundación Largo Caballero, Negrín, etcétera, que han digitalizado los fondos de programas políticos, discursos, etcétera. Hay también mucho material sobre líderes de la época, pues el propio Negrín, Largo Caballero, también José Antonio Primo de Rivera, también Franco. En estas páginas de estos líderes personales tenemos que distinguir claramente con herramientas de análisis y de la crítica de fuentes, ¿no?, ante estas nuevas fuentes nacidas digitales, qué es información de uso historiográfico y qué es propaganda. Esto tenemos que acostumbrarnos a distinguir, ¿no? Otro tipo de materiales de estas fuentes nacidas digitales nos remiten a la llamada historia desde abajo, ¿no?, a esta historia de hombres y mujeres, no vamos a decir anónimos porque tenían nombre, ¿no?, pero hombres y mujeres no populares, particulares, pero que también tuvieron la suma, ¿no?, de sus actuaciones, pues también conformaron la historia de aquellos años. Los grandes personajes, precisamente en la red, son a menudo subordinados a un segundo plano frente a la inmensa mayoría, la abrumadora mayoría de estos protagonistas comunes, que estos elementos digitales, especialmente las páginas, los blogs, pues ofrecen o reflejan una dimensión, digamos, afectiva, interpretativa, e involucran tal vez más que otros soportes a los sentimientos y a las identidades, puesto que las narrativas individuales acompañadas de voz y de imágenes pues conmueven mucho más que las textuales, ¿no? Nos encontramos, por tanto, con esta posible construcción, posible apoyo de estas fuentes a la posible construcción de una historia desde abajo. Nos encontramos con marinos, médicos, guerrilleros, maestras, niños robados, desaparecidos, exiliados, brigadistas, prisioneros en campos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hombres y mujeres que sufrieron la violencia que el franquismo emprendió en tiempos de guerra y que después perpetuó durante muchos años de posguerra, ¿no? En muchos casos se trata de episodios escasamente conocidos, incluso por la historiografía, porque en muchos casos son trabajos de la historia territorial, trabajos locales, y las editoriales no acogen estos trabajos en su producción porque no son rentables. Sin embargo, los investigadores sí tienen a mano, ¿no?, estas herramientas que proporcionan Internet y suben la información ahí, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, nos encontramos con episodios, yo creo que poco conocidos, como el de Guillena en Sevilla, donde 19 mujeres fueron fusiladas porque no encontraban a sus maridos, y podremos, homologarlo al gran escándalo que supuso y muy conocido, ¿no?, el fusilamiento de las 13 rosas en la cárcel de Venta de Madrid. Bueno, pues en Guillena, Sevilla, fueron 19 las mujeres, ¿no? O el fusilamiento del marino Manuel Barreiro Rey, por ejemplo, porque se negó a entregar su barco a los militares golpistas. O Antonio Hernández, que acabamos de mencionarlo como un deportado en Mauthausen. O los niños de Guernica, que fueron evacuados a Gran Bretaña y a la Unión Soviética, o el guerrillero Kiko, por ejemplo, o tantos y tantos otros que, insisto, no tienen mucha cabida en las grandes editoriales, pero sí
en estos medios digitales. Por no hablar de las microbiografías que están en muchas páginas web, por ejemplo, de proyectos como todos los nombres, todos los rostros, nombres y voces, que se puede ver con esas microbiografías. Es verdad que nosotros como historiadores tenemos que contrastar la fuente, evidentemente, pero es cierto también que la posibilidad de interactuar que ofrece la web 2.0, de enviar comentarios, de enviar correcciones que estas páginas ofrecen, pues también yo creo que dotan de cierta credibilidad, si no toda, ¿no?, pero de cierta credibilidad al uso historiográfico de estos materiales. A veces también se trata de historias ocurridas no solamente en los grandes núcleos de población, Madrid, Barcelona, Bilbao, ¿no?, sino también en pequeñas localidades que habitualmente no aparecen en la geografía de la represión, que podemos encontrar en las editoriales, ni siquiera en los artículos científicos, pero sí aparecen en estos medios, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de fusilamientos en lugares que quedaron bajo, donde no hubo guerra civil, porque quedaron desde el principio bajo territorio sublevado, ¿no? Es el caso de Montestepar en Burgos, de Valdenoceda también en Burgos, la isla de San Simón en Pontevedra. Conocemos a través de la web, o es posible conocer lo ocurrido, por ejemplo, en Bielsa, en Huesca, donde los vecinos apoyaron a los que estaban, a la población civil que estaba saliendo al exilio, ¿no? Pero en Torrellas, en Almonte, en Nueva Cartella, en Jerez, en Tortosa, en Sartaguda, ayer salió aquí el caso de el pueblo de las viudas, ¿no?, el denominado pueblo de las viudas, donde fusilaron a más del 40% de los hombres y los chicos, y se quedaron las mujeres del pueblo y consiguieron reactivar la economía y seguir con el pueblo hacia adelante, ¿no? Bien, también la transmisión de la memoria se realiza a través de testimonios orales, que lo ha citado Jordi Gracia, en este caso generalmente a través de YouTube, ¿no? De tal manera que tenemos aquí, digamos, una transposición de la historia oral analógica, cuando íbamos, hacíamos entrevistas, etcétera, que por cierto guardábamos en el cajón, no sabíamos muy bien cómo había ido la entrevista, qué metodología se había usado. Los historiadores les costó mucho y fueron muy reacios a admitir la historia oral como fuente. Bueno, pues ahora hemos pasado de alguna manera de esa historia oral analógica a lo que podríamos llamar una historia oral digital, donde vemos, oímos, no solamente al testimonio, como señalaba Jordi Gracia, sino que también vemos su estética, fotos que aporta, el lugar donde estuvo, y también vemos cómo está trabajando el historiador, el sociólogo, el periodista quien esté entrevistando y cuál es su metodología de trabajo. Y si eso nos es creíble para los historiadores o no, ¿no? De tal manera que esto es otra posibilidad que yo creo que tenemos que entender. Pero, además de todo esto, además de contribuciones a la historia y la memoria, lo que encontramos fundamentalmente en la red es un gran activismo memorial. Por eso hablaba antes de distinguir entre historia y memoria, ¿no? Los colectivos memoriales, como todos sabemos, surgieron como reacción ante la insuficiente política de memoria democrática llevada a cabo por los gobiernos españoles, y la columna legislativa que la sostiene, que era la Ley de Amnistía del año 77, de la que ayer aquí se habló ampliamente. A partir del año 1996, con el gobierno del Partido Popular, las actuaciones del Movimiento por la Memoria se incrementaron precisamente con motivo de que este partido se negaba a reconocer la ilegitimidad del golpe del 18 de julio, el carácter violento de la dictadura, etc. El activismo memorial se desarrolla en Internet en varios niveles, digamos que tienen un primer nivel interno, ¿no?, de comunicación entre ellos, pero después tienen un segundo nivel donde hay una importante conexión de carácter intergrupal e interorganizacional, precisamente a través de sus páginas web, de los foros, las plataformas, etcétera, a través sobre todo de Facebook y Twitter. Casi todas las asociaciones tienen su propia página web o blog, pero también tiene perfil en las redes sociales, y a través de ahí se difunden y comparten consignas, convocatorias, campañas, etcétera, ¿no? Por tanto, el movimiento memorial utiliza la red con motivos varios, actividades varias, insisto, desde convocatoria de encuentros, búsqueda de apoyos en reivindicaciones, actuaciones conjuntas en las exhumaciones. Precisamente los focos más activos son la Federación de Foros por la Memoria, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el Colectivo de Memoria y Víctimas del Franquismo, que son muy activos en la red.
Ellos son los grupos de referencia en todo este activismo memorial, pero también de blogs y de páginas web de otros proyectos, y los consideran como referencia, ¿no? Claramente, si hemos hablado de actores mnemónicos oficiales por parte de las instituciones públicas, aquí tenemos que hablar claramente de actores mnemónicos activistas. Están unidos por reclamaciones políticas comunes, como la anulación de los procedimientos judiciales del franquismo, el reconocimiento, el lema de verdad, justicia y reparación, ¿no?, a las víctimas del franquismo, la eliminación de la simbología franquista en los espacios públicos, etcétera, ¿no? Cada asociación tiene sus propias reivindicaciones y así lo manifiesta en su página web y en los documentos que suben, pero organizan campañas. Aquí tienen una de una asociación en Soria, pero por ejemplo desde el año 2012 pues impulsaron una campaña por la creación de una comisión de la verdad ante el desamparo jurídico y político en que se hallaban las víctimas tras la sentencia del Tribunal Supremo contra el juez Garzón. Por ejemplo, el Foro por la Memoria cada año, cada 18 de julio inicia campañas con el hashtag 18J yo condeno, ¿no? 18 de julio yo condeno, que consiste precisamente en programar y ofrecer lemas y hashtags para los usuarios de Twitter, ¿no? Con el objetivo de animar a la condena del franquismo. Bueno, estas campañas tienen un éxito diferente, un impacto diferente. Este es, por ejemplo, un grafo de la monitorización de cuentas de Twitter de las asociaciones. Es un grafo que, como ustedes pueden ver, es muy compacto. Cada color es una asociación distinta, pero, como verán, tiene mucha actividad y están muy vinculados entre ellos. Otro tipo de grafos a veces nos señalan grupos aislados. Por ejemplo, si monitorizamos las cuentas de Twitter con motivo de la serie televisiva, no sé si la han visto ustedes, de Antena 3, ¿cómo se llama la de los ojos? Lo que escondía en tus ojos, sobre Serrano Suñer y los amores que tuvo, ¿no? Entonces, ahí se veía clarísimamente cómo el Movimiento Social por la Memoria estaba protestando en Twitter por la versión que se estaba dando de este señor, que fue un genocida y, además, el autor de la ley Serrano Suñer, ley de represión de la libertad de expresión, la libertad de información, el principal hacedor de Hitler en España, y como lo presentaba un señor guapísimo, en una Madrid maravillosa, cuando Madrid estaba en plena posguerra, había hambre y había muertos por hambre, ¿no? Entonces, se veía claramente cómo el activismo tenía un grafo aparte completamente de los productores de la serie y también de los actores y actrices de la serie, que decían: oye, pues yo estoy representando algo y yo qué tengo que ver con esto, y he aceptado el papel pues porque tengo que trabajar, pero a mí no me metáis en líos de compromisos de memoria, ¿no? Bien, en suma, ya para terminar, ¿no? Sí, creo que nos encontramos, por un lado, clarísimamente, por un lado, con una transmisión oficial de la historia, con una transmisión privada y colectiva de la memoria, y también con un gran activismo memorial. Internet está haciendo posible, sin llevarlo a los altares y con todos los matices y los problemas que podemos hablarlos, ¿no? Pero de alguna manera está haciendo posible generalizar el acceso al conocimiento del pasado. Los historiadores, si alguna vez lo hemos tenido, desde luego no lo tenemos más, el monopolio de la transmisión de la historia, no lo tenemos más. Y, de alguna manera, brinda nuevas oportunidades para la construcción de la memoria colectiva, porque hace, de alguna manera, del entorno digital un espacio de diálogo entre el pasado y el presente, un lugar de transmisión de memoria. Fíjense ustedes que tanto la historia, la memoria y el activismo memorial, que yo quiero distinguir estos tres espacios, ¿no?, claramente, se hace en acceso abierto, de manera multimediática, de manera hipervinculada y de manera interactiva. Y estos son elementos que nos pueden proporcionar, insisto, la comparación con otras fuentes, la posibilidad de corregir, etc. Evidentemente, por la red circulan muchos contenidos que no merece la pena detenerse en ellos, pues porque están manipulados, porque son montajes hechos, ¿no?, para distorsionar y confundir, no están confrontados con ninguna fuente e incluso muchísimos de ellos ni siquiera mantienen las normas básicas
de edición, ¿no? Las normas básicas, digamos, editoriales de calidad. Yo creo que hoy en día podemos distinguir estos lugares de las fake news, ¿no? Como le llama Trump, lugares propagadores de manipulación y bulos, yo creo con gran facilidad, porque son lugares a veces que son anónimos, no hay herramientas de interactuación, no hay hiperenlaces, no sabemos de dónde vienen, no sabemos quiénes son, se autovinculan a cosas extrañas. En definitiva, yo creo que esto la gente de documentación y los archiveros ya lo están haciendo muy bien. Hay propuestas de clasificación y de análisis de este tipo de fuentes nacidas digitales, ¿no? Porque de alguna manera les falta en muchos casos indicadores de identificación, ¿no? Bueno, entonces estos son claros que no merece la pena ni siquiera analizarlos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que como historiadores no podemos obviar la presencia de estas nuevas fuentes, no podemos obviar la importancia de estos materiales, porque los podemos usar como objeto de estudio en sí mismos, pero también como complemento a, evidentemente, a los materiales de archivo y los materiales que habitualmente se utilizan en el trabajo historiográfico, ¿no? Yo creo que forman parte de las evidencias que la sociedad red y digital de nuestro tiempo está dejando a las generaciones futuras, y nosotros como historiadores tenemos dos opciones: o dejar que lo hagan el activismo, los periodistas de bajo pelo, etcétera, o intervenir, participar, analizar e intentar subir los proyectos a la red, ¿no? Y creo que ese es el dilema básico. Y nada más, muchas gracias. Bien. Muchas gracias a todos y todas por las intervenciones. Tenemos 10 minutos porque hemos empezado un poquito más tarde, así que os paso la palabra directamente y abrimos el debate. ¿Alguien tiene ganas de intervenir? ¿Alguna pregunta, reflexión? ¿Jordi? Yo quiero. Sí, adelante. Les actuacions de Núria Güell i de que t'has quedat breument, molt breument, perquè ens hem quedat amb les ganes, perquè els has citat, però no has citat òbviament els tres projectes. Sí, sí. Performàtic. Elena del Rivero, una artista espanyola. Trabajé por igual el tema plástico que performático, y cuando tuvo lugar el atentado terrorista, el 11S, vaya, en Nueva York, ella, su estudio estaba justo delante de las torres. Esa mañana tuvo la suerte de ir a buscar papel. El tema del papel es muy importante en su trabajo, ¿no? Los papeles, los gramajes, etcétera, y bueno, se liberó por esas, ¿no? Pero cuando, obviamente, ya no pudo regresar a su estudio. Pasó como 4 meses en un hotel, bueno, como muchísima gente en Nueva York, no solo ella, ¿no? Pero lo interesante, quizá aquí está la diferencia, la mentalidad del artista. Cuando finalmente la policía les dejó entrar a su casa, en sus casas, ¿no? Obviamente con estas máscaras, con toda esta protección también, son muy exagerados los americanos, y esto es un hecho, ¿no? Todo exageran mucho. Pero bueno, con estas máscaras, estos trajes casi de astronauta, para ir a recoger lo que quedase de sus cosas personales, ella se encontró que en su estudio, era su estudio casa, ella vivía allí con su marido, Kyle Brooks, que de hecho es un arquitecto americano, encontró que no solo estaban las pertenencias que quedaron, sino miles y miles de papeles, de documentos que habían volado de las torres, es decir, memorias de otras personas. En este sentido, ella decidió, con estas sacas de plástico que la policía les dio para recoger lo que quedase de sus cosas, recoger estos papeles, ¿no? Obviamente habían cosas que no tenían la menor importancia, como, pues, no sé, mails de trabajo, saben que las torres eran como centros financieros, etcétera, pero muchos eran cartas personales, desde cartas a un hijo, a una pareja, a conferencias, o sea, había de todo. O sea, llegó a recoger más de, creo que son 3.620, ya no sé si son 22, da igual,
pongamos 20, documentos distintos, algunos de ellos de más de una página. Ella lleva una... Aquí inició, ¿no?, como todo un proceso de memoria. Primero, tuvo la... Quizá, no, yo no soy del ámbito de la historia, pero sería para clasificar, ¿no?, dónde queda la memoria cuando lo que quiero hacer es borrar. Primero, cualquier alusión a lo personal. Bueno, primero tuvo que desinfectar estos papeles, fue un trabajo de no sé cuántos años, y luego decidió que cualquier alusión a lo personal, como no podía contar con el testimonio porque eran víctimas, ¿no?, o sea, decidió borrarlo, y fue una especie de homenaje en el que ella sí que recogió lo que consideró, ¿no?, oportuno, es muy subjetivo, pero así fue, que era pertinente, y creó, de hecho, un monumento, es quizá el antimonumento porque también es de naturaleza efímera, a la memoria de las víctimas, que se presentó en Washington en la Corcoran Gallery. Esto es por un lado. Núria Güell es una artista catalana muy jovencita, pero yo creo que es de lo mejor que tenemos ahora mismo por aquí, porque yo siempre pienso que el arte, desde ese mundo o capacidad simbólica que tiene, ¿no?, quizá como la literatura, ¿no?, a veces, o el cine, pero que sí consigue accionar con textos, ¿no?, realmente. Entonces, no siempre lo consigue, del mismo modo que no siempre una acción para mí lo es como tal. Pero hay veces, como en el caso de Núria, que estas dos situaciones se unen, dialogan entre ellas. Es decir, Núria es una artista que lleva a cabo una acción mediante la cual consigue accionar un contexto, ¿no? O sea, no solo queda en el ámbito de lo simbólico, sino que está actuando directamente en la realidad. O sea, quizá me he explicado fatal, pero quería decir esto. No solo queda en esto de lo simbólico, sino que actúa en nuestra realidad. De hecho, Núria podía enumerar mil performance o acciones performáticas o acciones, como queramos, que ha llevado a cabo, y en todas ellas se implica directamente en el contexto, sea Cuba, sea Estados Unidos, sea España. En este caso, yo en aquel momento, fue hace 3 años, llevé a cabo un proyecto en la Fundación Miró cuestionando el tema europeo, ¿no?, también la memoria, ¿no?, fue una exposición colectiva con 24 artistas, y a Núria le propuse que me gustaría que, si a ella le apetecía, hiciese algo nuevo, ¿no?, que pensásemos un poco juntas qué podíamos llevar a cabo. Yo, sinceramente, y perdón de la expresión, estaba casi acojonada. Le dije: Núria, no hace falta que esto lo hagas de verdad. O sea, yo con que me lo expliques en un proyecto, o sea, lo expongo, porque creo que te estás arriesgando demasiado. ¿Qué es lo que hizo? Pues le dieron una beca de residencia en Irlanda y decidió que iba a renunciar a su nacionalidad. Yo aquí también me asusté por cuestiones, y hablo de hace 3 años, ni mucho menos estábamos en las que estamos ahora con el tema Cataluña-España. Pero bueno, pero ya se olía, ¿no? Lo podíamos como suponer que esto iba a ir a más, viendo la no reacción, obviamente, del gobierno español en la época. La cuestión es que cuando Núria me dijo que lo que quería hacer como proyecto era renunciar a su nacionalidad española, yo le dije: ah, pero ¿para coger otra o no? Y me dijo: no, lo que quiero es que, pensando un poco en toda esta gente que no tiene... Normalmente la situación de apátrida es algo que te otorga un Estado cuando... Bueno, pueden ser diferentes circunstancias, ¿no? El tema saharaui podría ser un tema, o cuando un país, después de un conflicto armado, se disgrega y queda en este tiempo de tierra de nadie, ¿no? Por ejemplo, después del conflicto en Yugoslavia. Entonces, un momento en el que, cuando tú quieres ir a otro país y ser acogido, legalizan tu situación, te pueden dar un pasaporte incluso para que tengas puedas moverte, etcétera, pero te tildan de apátrida. Es decir, en tu pasaporte, si aquí, por ejemplo, ahora mismo llega, no sé, un palestino y el Estado español reconoce que se le otorga la situación de apátrida, ese pasaporte es como el nuestro, pero en vez de poner Comunidad Europea pone apátrida. Que es curioso, yo esto por lo menos no lo sabía, pero es así. Entonces, Núria decidió ser apátrida por voluntad propia, de algún modo, porque aquello que no se reconoce nunca son nuestros derechos humanos. Es decir, incluso la ONU, ¿no?, que es la Organización Naciones Unidas, etcétera, hay como episodios o capítulos que están en suspensión. Es decir, que no queda claro cuáles son los derechos de ese individuo, ese sujeto que llega a nuestro territorio, y cómo se le ayuda a que realmente pueda llevar a cabo una vida
digna, sin más, ¿no? O sea, el tema de los derechos humanos queda como aparcado. Entonces, Nuria decidió que, bueno, llevando a cabo una investigación descubrimos que ha habido un caso en la historia, alguien que, es decir, nadie voluntariamente pide ser apátrida. Esto sería, es algo excepcional. Normalmente nos encontramos en esa situación. Llevando a cabo la investigación, sí descubrimos una persona en Estados Unidos que decidió ser apátrida a raíz de la guerra del Vietnam por voluntad propia, a la cual obviamente le fue retirado el pasaporte americano, pero no solo eso, ¿no? Nunca más ha podido volver a pisar suelo americano. Creo que así fue Noruega, no recuerdo bien el país nórdico que le dio el pasaporte o el documento para poder moverse por el mundo, y no sabemos nada más de él, ¿no? En este caso, Nuria, y aquí vuelvo a ella, se encontraba en Irlanda y decidió presentarse en la Embajada Española para pedir que ella quería renunciar a la nacionalidad. Obviamente no sabían qué hacer. O sea, de hecho, todo esto está documentado, es muy divertido porque ella siempre va con alguien que la ayuda. Para cualquiera de sus proyectos también Nuria requiere de asesoramiento jurídico, o sea, asesora bien con abogados porque ella siempre está en el umbral, es decir, a punto de cruzar el límite, no sé si alguna vez lo ha cruzado. En este caso, es un proyecto que sigue vivo, es lo bueno de estos proyectos, ¿no? Que sigue en funcionamiento porque no se ha resuelto. La gente no sabía qué hacer, mira, señorita, aquí no podemos hacer esto. No, yo quiero hacer esto, estoy en la Embajada Española, yo quiero renunciar a mi nacionalidad. Como no supieron qué hacer, dijeron, mira, tenemos que hablar con el embajador, con el cónsul, venga usted mañana. Volvió, pues más de lo mismo, no sabían qué hacer con esta petición, entonces decidió, sí, pues lo voy a hacer por correo postal con acuse de recibo. Entonces, una vez, de hecho ya estaba, no sé si estaba de vuelta a España o no, pero al gobierno civil de la ciudad de Girona, ¿no?, envió la petición de renuncia a nacionalidad. De hecho, en la exposición tuvimos el informe que varios abogados le hicieron sobre cómo está el tema legal, ¿no?, en cuanto a lo apátrida, su renuncia, ¿no?, la renuncia que envió por correo y la foto de ella en la embajada. Son documentos que atestiguan de algún modo lo que ella está llevando a cabo, ¿no? Y seguimos esperando, nadie le ha contestado. Este es el tema de Nuria, pero siempre está con temas políticos, sociales, buscando y trabajando también el tema de la memoria de algún modo, porque todo esto ya lo hace por una disconformidad, ¿no?, de cómo se han llevado a cabo ciertas actuaciones desde que, en teoría, estamos en democracia, ¿no? Entonces, ella decide que no quiere formar parte, tampoco quiere una nacionalidad catalana, o sea, ella quiere ser apátrida. Y exigir al mismo nivel que sus derechos como ser humano, ya que va de esto, ¿no?, sean respetados, sea cual sea tu situación legal, porque soy un ser humano, tenga el pasaporte de China o de Mozambique, o sea, pero bueno, y de algún modo pone en crisis todos estos temas. Y por último, muy rápido, Patricia Matilda Grundig fue una artista alemana que ha llevado a cabo una acción, de algún modo maravillosa, aparte de una tía guapísima, alemana, imaginaros, ¿no?, rubia, esbelta, para llevar a cabo la performance, se puso unos taconazos de estos de aguja, desde los que nos caemos, ¿no?, la mayoría de nosotras. Y la performance consistía en estar de pie en el espacio público, ¿vale? Y ya sabéis, o sea, no sé si tenéis en mente estas bolsitas de las abuelas de ir a la compra, que son como una red, ¿no?, que se estiran o se encogen, que depende de qué pongas, se te cae por los agujeros, ¿no?, a medida que se abren. Estaba llena de plátanos, entonces la acción consistía en ir sacando plátanos, abrirlos y comérselos. Habían, 30 plátanos, no exagero, ¿eh? A medida que se los comía, como podía, tiraba la piel al suelo, con lo cual, cuando ya habían 10 o 12, se resbalaba, se caía, se daban unos trompazos increíbles, de hecho, las rodillas magulladas, etc. Se volvía a levantar, seguía comiendo plátanos. A medida que iba acabando, las bolsas se las iba poniendo en la cara. El por qué, durante la época comunista, obviamente, el plátano era un objeto de lujo. No todos podían comprarlo ni comerlo, con lo cual, cuando alguien tenía plátano, los enseñaba, porque era como, tengo plátanos, ¿no? Esto, más allá de todo ello, tiene que ver también con el tema de la mujer
en el conflicto Alemania Oriental Occidental, ¿no? De cómo también se la pensaba como bien de consumo, de ahí que ella estuviese vestida de cierta forma y como si hacías uso de tus atributos, quizá te era más fácil conseguir plátanos, a pesar de las hostias que te ibas a llevar, ¿no? Porque te podían violar, te podían pegar, hacer de todo, ¿no? Estos son los tres ejemplos. Sí, yo quería preguntarle a Magie Crusells, ¿no? Los datos que ha dado sobre el número de espectadores, etcétera, sobre las películas, ¿no? Has dado las cifras de la película esta de los niños y yo me pregunto que, claro, es que estos son películas comerciales, ¿no? Yo me pregunto si hay o si tienes a mano cifras comparativas de la asistencia al cine para películas similares, pues no sé, Los girasoles ciegos, El laberinto del fauno, de tal manera que no hagamos la comparación con película comercial, además infantil, sino con películas del mismo nivel, ¿no? Sí, sí, sí que hay, pero bueno, la comparativa era de más espectadores a menos. Claro, aquí estaría la política de los exhibidores, que claro, que todo lo que no sea pues comercial prácticamente ya se niegan entonces a exhibirlo. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, esta película que antes te estaba comentando de España en la trinchera, la guerra civil en color, solamente se estrenó en lo que serían las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, me parece Bilbao, Valencia y poca cosa más, porque y solamente lo que sería en una sala, porque el resto de escribidores en el Estado español pues no le interesaban, porque básicamente, bueno, hoy en día lo que sería el cine ya no es como era, por ejemplo, en mi juventud, que era un ritual. Yo me acuerdo de haber ido al cine pues a merendar y a ver lo que serían dos películas y a pasar lo que es la tarde. Claro, ahí es el consumismo puro y duro, las películas duran pues muy 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 poco, entonces entraría esta dinámica. Por eso he querido poner el ejemplo, la primera película, después he hecho la comparativa con Pedro Almodóvar, que estaría en lo que es, me parece, en la cuarta posición, y en el número 100 estaría la de España en la trinchera. Sí, si no hay ninguna pregunta, la voy a hacer yo. Es para Magie también. Es una pregunta que no puedes contestar aquí, evidentemente, en toda su dimensión, pero sería sobre el papel de la ficción en la transmisión de la memoria, de las películas de ficción en esta transmisión. Sabemos que eso ha causado una larga polémica a la que ahora no nos podemos remitir en relación a la ficción para representar el Holocausto. ¿Qué es lo que sucede aquí en España, inscribiéndose en parte en toda esta tradición? Y, por ejemplo, Jordi Gracia hacía referencia al papel de la ficción pero en el mundo de la literatura, ¿no? Cómo muchos autores asumen su lugar de enunciación para remitir a esta realidad. Creo que en el cine contemporáneo, aquí en España, también eso está sucediendo, desde Entre el dictador y yo a otras producciones más recientes en las que, bueno, era una reflexión y una pregunta en este sentido. Sí, las producciones a nivel del Estado español serían recientes, porque lo que es antes pues prácticamente nula, un poco siguiendo lo que sería la política que se practicó en la época franquista, me estoy refiriendo de obviar lo que sería el tema. Sí, me refería quizás, para simplificarlo, porque quizás ha sido un poco confusa, ¿cómo los cineastas actualmente en España evocan o transmiten una memoria de nuestro pasado reciente a través de la ficción? Si hay algunos aspectos que identificas, alguna, ¿no? Jordi Gracia ha hablado de eso un poco en relación a la literatura. No sé si desde el cine también tienes una idea de cómo sí, se realiza. Básicamente, la gran mayoría basándose en lo que sería
en obras literarias, pocas veces el argumento es original, o sea, que se basaría en lo que serían a su vez en una obra de ficción. De hecho, siempre he comparado un poco lo que sería la literatura y el cine como dos, como una autopista de dos vías. Uh-huh. Que en ocasiones, pues a lo mejor se pueden cruzar lo que serían los dos. Es que a propósito de lo que comentaba Marina, el matiz que se puede aportar es que, a pesar de que el mecanismo sea el de la explícita presentación del autor en su contexto contemporáneo, en presente, eso no equivale a la presencia real del autor en su presente, incluso cuando el nombre es el mismo. Pero evidentemente hay una construcción literaria de un sujeto que lo que quiere es presentarle al lector que es uno más, que tiene tanta ignorancia como los demás, que se siente incluso culpable de no haber sabido demasiado bien ni qué fue la guerra, ni quién, sí hombre, quién la ganó, sí que lo supo, pero nada más. Y es esa figura del protagonista que se llama Javier Cercas, de Javier Cercas en Salamina, es ese juego de decir, si yo soy como los demás, yo tampoco sabía nada, hasta que de golpe digo, oye, de verdad es lógico que no sepa nada. Y esto ha sido gratis, esto de la democracia, y cuando ganaron en Europa los aliados, este tipo de planteamiento, lo cual no significa que haya una autobiografía, en términos rigurosos, del novelista. Lo significativo es que comparezca, aunque no sea evidentemente él en términos integrales, que comparezca con la voluntad de aclararlo desde una primera persona explícita. Sí, es un avatar mío, pero soy yo. Esa sería un poco la idea. Siguiendo con el tema de la novela, está claro, los historiadores vemos que realmente el consumo de la historia se hace fundamentalmente a través de la novela histórica y no a través de los libros de historia. En todo caso, somos lejanos guionistas de una obra de arte luego que va a poner en lenguaje bonito y encantador aquello que se ha trabajado. En relación con el tema de Cercas y al margen de lo de la memoria, lo digo porque ha sido tema de debate en muchos núcleos de historiadores. Y cuando leímos la primera novela, aquellos que habíamos oído la historia al propio Nicolás Sánchez Albornoz, nos pareció, o en concreto a mí me pareció, pero a bastante gente más que lo hemos comentado, una recreación magnífica de aquella historia. Los soldados de Salamina. Luego voy a ir al usurpador. Yo sentí al impostor, perdón. Yo lo llamo en historiador, en historia más bien hablamos de usurpadores, al impostor, había cambiado. Entonces, hemos leído historias muy interesantes. Wilkomirski es acaso la más bonita hecha del primero que conocimos. El propio historiador Benito Bermejo ha sacado varios artículos, etcétera, el desenmascarador del tema, etcétera, etcétera. Entonces, para quienes hemos vivido con Benito Bermejo o habíamos leído la historia de los usurpadores europeos también, que había muchos, algunos, entonces mi pregunta, tengo que decir, ruego, es un sentimiento personal, sentí indignación. Me pareció que la propia obra tenía algo de lo que el título decía, en el sentido de que los guionistas no aparecían, es decir, esa historia estaba ya contada. Entonces, mi pregunta del profano, la profana en literatura, al especialista es evidente para mí la creación en los soldados de Salamina. Se me ha desdibujado mucho, ¿y dónde queda la creación en el usurpador o en el impostor? ¿Me explico? Sí, sí, creo que sí. Que cuando hablo de usurpador hablo en historiador, cuando hablo del impostor hablo en literatura. Entonces, ¿qué hay de creación en el impostor del usurpador? En esa historia concreta.
Me parece muy interesante la pregunta. Enfocada desde el ámbito de la literatura, la respuesta es tan contundente como el intento de utilizar los mecanismos de la ficción para contar no ficción. En la medida en que el relato, el impostor, el relato que se titula El impostor, aspira a reconstruir los instrumentos para averiguar, conocer, contrastar la peripecia de Enric Marco y la capacidad de un tal Javier Cercas para averiguarla. ¿Recuerdas aquel capítulo en el que Javier Cercas sospecha que algo tenemos todos de impostores y que probablemente el descubrimiento de un impostor es en buena medida la sospecha de que casi todos tenemos algo de impostor? ¿Te acuerdas de aquel capítulo, el más, para mí es la clave de vuelta de la novela, del libro? Pues creo que esa clave contamina el resto del libro para rebajar la petulancia, las pretensiones de acusar a alguien de sus mentiras, de sus relatos, para dejar flotando una sospecha que un historiador, yo soy historiador cultural, tú serás de otro tipo, que un historiador no puede hacer. Esa sospecha no la podrá dejar flotando. La sospecha de que quizá en el tránsito entre la dictadura y la democracia fuimos muchos, bueno, yo tenía 10 años, así que poco, pero fueron muchos en todo caso, quienes empezaron a adaptar a grandes velocidades, unos más legítimamente, otros menos, sus propios relatos sobre su pasado, y creo que esa novela lleva dentro un aviso de carácter, si quieres, moral, si quieres, preventivo, sobre la fiabilidad de los relatos que nos hemos contado, que nos seguimos contando, y que a menudo solo pueden desactivarse o se puede activar la desconfianza contra ellos, no tanto a través de la historia, porque a los historiadores les leemos solo los historiadores y poco más, sino precisamente a través de la novela, animando a que sea el espectador natural de cine, de performance, de cualquier cosa, el que active su propio recelo sobre el relato que recibe ya hecho, ya construido, ya oficializado, ya institucionalizado. Y por lo tanto me parece que tiene algo de educación hacia el recelo. No digo necesariamente hacia la sospecha, no. Como dice el doctor House, no, igual no todo el mundo no miente, pero casi todo el mundo. Y a lo mejor incluso involuntariamente, por eso el recelo ante el testimonio no es porque desconfiemos porque va a mentir, sino porque la memoria es embustera. Nuestra memoria es embustera y es fabuladora. Por tanto, ese libro yo creo que está, desde los mecanismos de la literatura, buscando una aproximación a la historia veraz para desenmascararla y desenmascararnos a todos los demás. Je ne sais pas si vous préférez que je fasse ma question en français ou en italien. Je parle si pas. Habla en français poco a poco, lo entenderé. Oh, oui. Alors, c'est une question sur Javier Cercas. J'avais lu le premier, Soldati di Salamina, et c'était un roman et utile à approcher le jeune à l'histoire. J'ai lu L'Impostore et j'étais pas bien sûr sur quel était le mécanisme, l'opération culturelle. Mais j'ai compris que c'était une chose très importante et très compliquée. Et puis, j'ai parlé avec des amis espagnols qui m'ont donné une autre perspective. C'est-à-dire, je m'occupe d'histoire, celle de la critique de la source, la critique de la fonte. On m'a dit que Cercas avait un grand-père
qui était engagé dans la guerre civile. Et alors, son point de vue était assez à l'intérieur d'une histoire personnelle. Alors, c'est un point de vue qui m'a fait soupçonner. J'avais travaillé avec les enseignants, j'avais un cours, et j'ai utilisé l'impostore, et puis j'ai compris que je n'avais pas utilisé bien cet auteur et cette œuvre, parce que j'ai compris qu'il y avait un autre niveau de compréhension et de but de l'auteur. Et ça, c'est très compliqué. Es verdad, y entiendo los recelos. De hecho, no lo ha mencionado, pero El monarca de las sombras, la última novela de Javier Cercas, es la que cuenta precisamente la historia familiar en la que estuvo involucrado como hijo, porque es una historia heredada y contada. Ahora bien, lo más interesante del enfoque que propones me parece que tiene que ver con hasta dónde cada ciudadano en democracia es hijo fatal de su biografía familiar y, por tanto, implícitamente política, y hasta dónde somos capaces de separarnos de ella, de objetivarla, de convertir nuestro punto de vista en otro y de reelaborarlo hasta la posibilidad de construir uno diferente para cada una de las obras literarias en el caso de Cercas. Yo creo que el punto de vista que adopta para contar la historia del impostor es muy diferente a la del monarca de las sombras, pero ninguna de por supuesto de Soldados de Salamina, pero ninguna de las dos es cautiva de su propio pasado familiar, en la medida en que ahí hubo un héroe falangista convertido en icono para la madre de Javier Cercas, pero no para él. Y creo que el ejercicio en esas tres novelas consiste en proyectar no solo un punto de vista diferente, sino buscar objetivos diferentes en cada uno de los tres libros, sin que ninguno de los tres, creo yo, quede contaminado de alguna forma de eso, de fatalidad familiar. Y el uso, por tanto, que se pueda hacer del impostor desde el punto de vista del acercamiento al lector de la historia, me parece que estará determinado por la lectura que cada uno de nosotros hagamos del impostor. No sé si me explico con eso. ¿Qué lectura hacemos? ¿La de quien se asombra de la credulidad con la que todos aceptamos el relato del testigo? ¿La del que se subleva contra el perfil de un embaucador? ¿La del que sospecha, lo que comentaba antes al contestar, que todos tenemos un porcentaje más o menos desarrollado de impostores, entre otras cosas, para sobrevivir a nuestras propias maldades? Puede proyectarse el punto de vista en muchos ámbitos, en muchos aspectos de esa novela. Incluso puede proyectarse sobre la desconfianza de los relatos demasiado trabados, demasiado perfeccionados, que es lo que pasaba con Enric Marco cuando iba a un instituto, que eran relatos tan bien contados, que era un maravilloso novelista, que es lo que contó Mario Vargas Llosa cuando leyó El impostor de Cercas, y dijo, claro, cuando salió en público el caso de Enric Marco, claro, este tío es un genial novelista, un genial narrador de mentiras que convierte en verdad, porque los demás se lo creen y la gente se conmueve, y en el Congreso de los Diputados hizo llorar a los diputados conmovidos, quizá porque había alguna cámara cerca o porque era muy conmovedor. Pero en todo caso, eso. Por tanto, mi respuesta sería esa. Que, bueno, no voy a volver a repetirlo. Si me permite, me añadir un apunte. Estoy más que de acuerdo con lo que acabas de decir. Es que además, aun teniendo el testimonio directo, que es lo que estamos poniendo en duda,
lo magnífico, ¿no? Es cuando del mismo hecho puedes tener no a uno sino a cuatro. Pero aquí sí que tienes una multiplicidad de memorias y cada uno... O sea, la tarea del historiador a veces es más que imposible. Lo único que puedes hacer es rescatar eso y pasarlo por un filtro. La novela de Cercas, yo creo que... Bueno, no voy a añadir nada que tú no hayas dicho, pero, por ejemplo, a raíz del fragmento que les acabo de poner del vídeo este del año 69, el documental hecho este año... obviamente son las mismas preguntas, los mismos temas, siempre una subjetividad, porque las preguntas las hace un sujeto que ya es distinto. Y mis intereses no serán los de los tuyos ni los tuyos. Y aquí ya estoy construyendo una historia. De esto hay que ser consciente, claro. Que la historia es construcción, aunque seamos historiadores. Entonces, porque es aunque tengan los datos, de hecho el documental... me lo he tenido que ir replanteando cómo construir, cómo montar, porque al final es un tipo de escritura cinematográfica, ¿no? Que aporta otro relato acerca de un documento de 50 años atrás, del que se cuentan con los testimonios directos, y cada uno de ellos, a preguntas muy concretas, tiene una visión distinta. Los cuatro vivieron, o sea, es casi un autobiopic, porque es... Ellos son ellos cuatro en esta casa con una cámara de vídeo jugando 20 años. Quizá el día antes habían tenido una fiesta, se habían drogado, porque esto aparece. O sea, estamos en los 60 y en una época y en un ambiente muy concreto. Pero sobre los mismos hechos hay visiones muy distintas. Y hablo de cosas, de cuestiones tan concretas de cómo qué significa esta imagen en este momento y coger la imagen del vídeo y detenerla y decir, ¿esta imagen qué significa? Uno decirme el error, el terror, otro, el horror, otro, ah, no, esto era casual, no, aquí no pasa nada. Como historiadora, ¿cómo relato yo esa pieza? ¿Cómo contextualizo esa pieza del 69 desde el 2017? Entonces, yo creo, asumiendo siempre que hay una subjetividad inherente, porque somos sujetos, es que es inevitable. Por suerte. Por suerte, no, pero que creo que es interesante plantearlo desde esta apertura, ¿no? Yo creo que la ficción, de hecho, nos da muchos juegos para poder desvelar, para poder conocer la verdad desde otros puntos, ¿no? Nada, sin más. Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque se ha hecho un poco tarde, pero podemos seguir discutiendo durante la pausa, ¿verdad? ¿Hay una pausa? Vale. Gracias.